Pues nada, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí en nuestra campaña de Arnak y vamos a por el capítulo 2, episodio 2, capítulo 2, no sé si se llama así. Y dice, más allá del risco del guardián se extiende un valle oculto, el tipo de lugar al que un arqueólogo resuelto iría si estuviera buscando el misterioso templo de Karkal. Qutil descubrió a Karkal como un dios serpiente conectado de algún modo con las aguas de la vida y la muerte. Tú no sabes dónde están esas aguas, pero sospechas que Karkal estaba conectado más con el aspecto de la muerte que con otra cosa. Sea como fuere, Qutil estaba vivo cuando pasó por aquí. Si estaba buscando el templo de Karkal, tú debes hacer lo mismo. Necesitaremos... Bueno, no he cambiado nada. Así que no sé si me toca este tablero. Buah, no lo sé. Vale, entonces lo que necesitamos son 10 cartas de encuentro del capítulo 2, que son estas 10. Vale, es esto de aquí. Esto ya sería del capítulo 3, no me hace falta. Tenemos, en principio son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que en principio van a ser 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y dos que sobran? ¿Podría ser? Bueno, suponemos que sí. Después que tenemos transmisor, receptor, silla de montar y mapa del templo, ¿vale? Son estas tres cartitas de aquí, las vamos a dejar aquí. Un ayudante aleatorio de esta expansión. Uf, pues no sé, no sé cuáles son los de aquí. Pues el primero que salga. El primero, este me parece que es de esta expansión. A ver. Sí, pues venga, pues este. Este, perfecto. Y estos, pues ya que estamos, los voy a barajar. Venga. Dos en partidas de los jugadores. Vale, y la doseta superpuesta. Venga, colocamos ya aquí estos. Ponemos un poquito así, así, de aquella manera. Esto así, este, esto es muy alto, para que caigan más o menos. Bueno, están cada uno mirando hacia un lado, ¿eh? Vale, lo dejamos así. Loseta superpuesta. Hostia, ¿dónde está esta loseta superpuesta? Pues estará por aquí. A ver si está por aquí. No, aquí no está. Joder, esto ya va a ser complicado, ¿eh? Ya empezamos con complicaciones. No sé dónde está. ¿Dónde la hemos dejado la loseta superpuesta? No me digas que está en la caja. No me digas que está en la caja que empezamos. Ah, no, está. ¿No lo habíamos dejado por aquí? No, esto tampoco es. Joder, qué mal. Qué mal, ¿dónde la he dejado? Mierda. Aquí no está. Joder, pues nada, voy a buscarla. Pausamos un poquito. Vale, ya está. Muy rápido, la hemos encontrado muy rápido. Esta loseta superpuesta, ¿vale? Entiendo que es. ¿Qué lado debe ser? Este. Este tiene pinta. Vale, recordatorio. Las cartas conseguidas con los símbolos de narración del capítulo anterior empiezan debajo de tu mano. Es verdad, la moneda maldita la encontré por fin. Estaba al final. Es que al final de todo son las cartas que te dan como recompensa. Están aquí abajo. Así que había que buscarla ahí. Bueno, pues venga, empezamos con esta. Que esta va a ir, a ver, debajo de tu mazo. O sea que va a ir aquí. Y aquí tenemos que coger los dos números iniciales. Esto sí, hay que cogerlo. Y después, joder, que se me desmonta aquí el chiringuito, ¿eh? Con el... Joder, es que tengo aquí el cable de micro que está un poco mal. Vale. Todas las demás cartas conseguidas en el capítulo 1 deben barajarse en los mazos de artefacto y de objetos. Si has jugado en solitario y has ganado el capítulo anterior, también barajas la carta de objeto Notas sobre los guardianes en el mazo de objetos. Buah, tío, ¿dónde está? Notas sobre los guardianes. Uf. En el mazo de objetos. Vale. Refrescos. Pero era una carta del capítulo anterior, ¿o no? A ver, en el capítulo 1, ¿qué cartas se pillaban? Guardianes a la jungla. Capítulo 1. Notas sobre los guardianes. Pues entonces está por ahí. Vale, tenemos que pillar la carta Notas sobre los guardianes, que debe estar por aquí. Estas se supone que son las que ya no me hacen falta. Hostia, pues no está. Pues me parece que la hemos puesto ya. Me parece que la hemos puesto metida en el mazo. Ah, mira, no, está aquí, lo he dejado aquí. Pues no sé si os quiero ver o qué pasó. Vale, notas sobre los guardianes. ¿Y qué hacemos con esta carta? También barajas esta en el mazo de objetos. Vale, pues esta hay que barajarla aquí dentro. La vamos a meter así por el medio. Y ahora barajamos, bueno, por el medio, si vuelvo a guardar en el mismo sitio, pues mal. Y barajamos el mazo de objetos. Venga, le metemos aquí un par de meneos. ¡Ay! Hostia, estoy torpe. Un poco torpe, que lo estoy haciendo de aquí. Venga, más o menos así. Ya está. Vale, aquí ya metemos otro meneo, que no se diga. Un poquito por aquí, venga, un poquito para allá. Ya está. A
al bruto, no pasa nada, muy bien. Y dice, si has aceptado una derrota en el último capítulo, vale, no. Preparativos del capítulo 2. Y me da a mí que no va a ser aquí. No, pues no va a ser aquí. Mierda, pues hay que cambiar esto. Vale, usa la cara del tablero. Del tablero de la serpiente. Pues hala, todo fuera. Todo fuera. Maldición, tenemos que quitar aquí esto. Mira que nos había puesto. Bueno, pues ahora, pues hay que cambiar todo. A ver, esto lo dejamos aquí al lado. Joder, tío, qué mal. Podía haber hecho el setup antes, podía, pero para que veas que esto es tal cual, ¿eh? Tal cual, tal como yo entro en partida, pues así es lo que estás viendo. Bueno, pues en principio esto ya está todo. El de la serpiente, ¿se supone que es este o no? A ver, esto no es. ¿Este cuál es? Este es el de la serpiente, vale. Entonces, este de aquí. Tablero de la serpiente, vale. Objetos abandonados. Dice, no muy lejos de tu campamento, tu equipo de exploración descubre indicios del paso de Cutil por allí. Pero son tan siniestros como inquietantes. Equipo en perfectas condiciones, en absoluto escondido, a plena vista. Cutil levantó varios campamentos en esta jungla y por lo visto a menudo se vio obligado a abandonarlos a toda prisa. Vale, dice, en cada yacimiento de aquí y de aquí, coloca una carta de objeto aleatoria. Carta de objeto aleatoria, boca arriba, y que cueste exactamente 3. Los yacimientos de nivel 1 no tienen ídolos y los yacimientos de nivel 2 tienen un ídolo boca arriba. Vale, pues entonces pillamos ya las cartas de objeto, que entiendo que esto ya lo podemos colocar, supongo. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí de exactamente valor 3. Pues nada, lo hacemos así, empezamos por arriba. Y venga, pues los que sean de valor 3, ahí se quedan. Unos cuantos, de valor 3. 4. Menudo setup, me espera. 3, 3. 3. 3. Pim, pam. O sea que con 3 monedas me parece que no vamos a hacer nada, ¿eh? Bueno, pues ya está, tampoco ha sido tan... Mira, un gato. Un gato aquí, fantástico. Los gatos siempre son lo primero, ¿eh? En esta casa los gatos siempre van a tope. El primero que lo tenemos que ir es a por el gato. Hostia, un avión, ¿eh? Me cago en la puta. Pues igual no, ¿eh? Con un avión no sé si vamos a ir, ¿eh? Vale, y estos pues los barajos, ¿no? Supongo. Vale. Y ahora tenemos que poner ídolos. Boca arriba. No, espérate. Tienen un ídolo boca arriba. Esto entiendo todo aquí. Tenemos que colocar ídolos boca arriba. Pues venga. Vamos a meter un muñeco de abajo. Venga. Quemar una carta. Esto. Ah, perdón, así. Vale, esto de aquí. Y esta de aquí. Entiendo que esto va así. Sí, sí, exacto. Recoger pista. Cuando descubres un nuevo yacimiento, obtienes un objeto y lo pones encima de tu mazo. Encima, ojo. Antes de robar la loseta de yacimiento. En un yacimiento de nivel 2, puedes obtener el objeto inmediatamente antes o después de resolver el efecto del ídolo. Al igual que tú, el rival obtiene un objeto de yacimiento cuando descubre un nuevo yacimiento. Vale. Y luego me dice, supervivientes, tu rastreador afirma que algunos de los campamentos de Cutil han sido abandonados recientemente. Puede que aún esté vivo. Vale, punto número 3. Se trata de los preparativos habituales de rescatar un ayudante, salvo que solo pondrás un ayudante aleatorio de esta expansión. Hostia, solo pondrás un ayudante aleatorio de esta expansión. Bueno, pues, qué pereza. Ahora tener que buscar aquí. Tu rival no podrás recoger un ayudante en este espacio. ¿Dónde está el 3? Ah, vale, aquí. Vale, aquí hay que poner uno de esta expansión. Este podría ser. Podría ser este. No me suena, ¿eh? Pues si es este, ahí se queda, ¿eh? A ver, si es este. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Pues venga. Salvo que solo pondrás un ayudante aleatorio de esta expansión. Vale. Tu rival no podrá recoger un ayudante de ese espacio. O sea, este es el que vamos a ganar. ¿Vale? Este es el que vamos a ganar. Bien. Un barquito. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta que me den barquitos aquí. Esto está fantástico. Bueno, a todo esto tenemos que poner estos periódicos. La partida anterior creo que los periódicos no los hice bien. Los periódicos, para llevártelos, tienes que gastar un símbolo de la localización donde estés. Y yo creo que me los llevaba directamente. Y al ponerlos es cuando gastaba el símbolo. Pero teóricamente... El símbolo lo gastas para llevártelo. Luego lo vemos, por si acaso. Luego lo refresco un poquito. A todo esto, la grabación está bien, sí. Venga, estamos aquí con una cervecita cero para, pues no sé, para que se me oiga mejor, supongo.
para aclarar la voz. Vale, nos dice, descubrir a los supervivientes. Como siempre, recoges a un ayudante cuando tu lupa llega al espacio correspondiente. Cuando rescates al primer ayudante, lee la narración oculta 14. Vale, primer ayudante está aquí. Así que vamos a poner aquí un simbolito, que yo qué sé, pues no sé cuál ponemos. Ponemos algo. Ponemos un por tres, va. Ponemos este por tres aquí, en plan, oye, cuidadito. Y aquí tienes que leer algo. Cuando rescates al primer ayudante, pues el primero en teoría está aquí. El primero está aquí, el segundo está aquí. Vale. Coloca... Uy, que encuentros sorprendentes. Dice, coloca la loseta superpuesta del capítulo 2. Ah, vale, no, esto no es todavía. Esto no viene todavía. Esta. Ah, coño, pues nos van a... Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Vale. En la parte inferior del marcador de investigación para reemplazar los efectos de la fila habituales. En la parte inferior. Pues esto va aquí. Esto va aquí. Vale, aquí tenemos uno. Vale, aquí lo mejoramos. Y luego ganamos este. ¿Qué es esta acción de aquí? Entiendo. Sí, sí, exacto. Es esa acción de aquí. Vale. Baraja las cartas de encuentro del capítulo 2. ¿Vale? Crea una pila de 4 o de 8 y devuelve el resto a la caja. Bueno, da igual. No hace falta hacer la pila de 4 o de 8 porque la tenemos aquí y ya está. Vamos a tirar todo esto un poquito más para arriba. Porque esto veo que está asociada con estas cartas. Así que las vamos a poner aquí. Vale. Ah, si cabe. No cabe. Movemos un poco. Venga. Ya está. Ya lo tenemos. Perfecto. Deja la pila junto al marcador de investigación. Robas y resuelves la carta superior cada vez que evalúas el efecto este, ¿no? Subimos aquí y resolvemos este efecto. Muy bien. Perfecto. Vale, ¿qué más? Los guardianes de Karkal. Huellas de pezuñas, plumas y marcas de garras indican que los guardianes expulsaron a Kutil de sus campamentos. Tal vez provocó esto, estos ataques mientras investigaba la conexión entre los guardianes y Karkal. Cuando investigues, en lugar de pagar el coste habitual para avanzar el marcador, puedes descartar a cambio uno de tus guardianes, hayas usado o no su favor. Ofendido por tu prueba, el guardián se va y vuelve al fondo de la pila de guardianes. Ya no cuenta como guardián que hayas derrotado y obtendrás los 5 puntos por ello. Vale. Incluso el coste de un ídolo se puede pagar de esta forma. Sin embargo, no puedes descartar a un guardián para pagar el coste de investigación de una loseta de templo. Bueno, parece lógico. Esto lo hemos puesto, por cierto, hay que ponerlo. Lo ponemos aquí. Vale, la barra de hecho también hay que ponerla, hay que hacer el despliegue. Bueno, hacer unas cuantas cosas. Ahí, esto va así, separado. Aquí tenemos dos, dos y dos. Hemos puesto uno. Venga, otro más por aquí. Vale, es decir, que podemos subir con guardianes. Descarto un guardián y puedo subir. Incluso aquí... Hostia, pues esto no está mal, ¿eh? Esto no está mal. Bueno, ya veremos, ya veremos. No sé qué me conviene más, la verdad. Es que un guardián son 5 puntazos, ¿eh? 5 puntazos. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Vale, entonces, ¿qué nos dice? Ah, vale, conserva la carta de resumen. La dejamos aquí. La dejamos aquí, luego la miramos bien. ¿Y qué más tenemos? Antoinette debe ser. Antoinette también está investigando a los guardianes con un empeño que parece ir más allá de la mera curiosidad intelectual. Temes lo que podría pasar si ella encuentra el templo primero. Dice, hostia, este capítulo solo dura 4 rondas. Ojo, 4 rondas, ¿eh? Hostia, vale. Para ganar debes o debéis llegar al templo antes que Antoinette. Sustituye la loseta, derrotar a un guardián de Antoinette aquí. Vale, pero entonces entiendo que utilizaba las losetas rojas. Y entonces ahora tengo que cambiar la loseta de esta de aquí. Esta loseta, derrotar a un guardián, ¿vale? Por la loseta investigar verde. Esta ya no. Por la loseta de investigar de color verde. Vale, esto va por aquí. La loseta de investigar es esta. Esta de aquí. Perfecto, y esto se va a la caja. Vale, y después me dice Antoinette. Antoinette no recoge un ayudante del espacio de rescate de ayudantes, ¿vale? Aquí ya no lo recoge. Al preparar la ronda 4, coloca la loseta a investigar del rival debajo de la pila. Vale, o sea, hay que hacer cosas raras en la ronda 4, a ver si me acuerdo. Vamos a poner otro multiplicador de 3 aquí para acordarnos de que aquí pasa algo. Vale.
La loseta de investigar pasará al final. Vale, supongo que para no hacerlo demasiado complicado. Esto aquí. Y empezamos con este entonces. No, no lo he entendido esto. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto entonces? Ah, vale, no. Esto lo hemos cogido antes. Me parece que es el que se pone allí. Esto no, no haría falta. Vale, hostia, pues ahora no sé. Bueno, pues da igual. Pues entonces entiendo que este no. Vale, vamos a descartar por aquí, ya está. Lo descartamos, lo ponemos aquí al fondo y ya está. Esto aquí, y este debería ir así. Vale. Vale, pues solo dura 4 rondas. ¿Cómo lo marcamos esto? Pues vamos a marcar también. Vamos a marcar aquí también esto. Aquí. Y tapamos la ronda 5 para indicar que no se juega. Logros. Veamos, buscar en todas partes. Coloca la carta transmisor receptor. Vale. Debajo del mazo de 4 u 8 cartas de encuentro. Cartas. De cartas. Estas son las cartas de encuentro, entiendo. Sí, vale. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues la colocamos aquí. Las otras ya las dejo aquí, da igual. No las voy a... Hostia, pues solo hay... Vale, había 10, ¿no? Vale, perfecto. Pues la colocamos aquí. Cuando tenga 4, ya podremos sacar esto. Colócala encima de tu mazo. Ojo, luego hay que ponerla encima. Después de haberla recogido... Después de haber recogido la última, la cuarta. La cuarta carta. Muy bien, después tenemos jinete. ¿Dónde están? No las he dejado ahora. Las otras. Aquí. Vale, jinete de las bestias. Dice, coloca la carta silla de montar junto al tablero principal. Coloca encima de tu mazo cuando tengas suficientes guardianes. Al margen de si has usado o no sus favores. Vale, la silla de montar la vamos a dejar aquí arriba. Y está asociada a los guardianes. Tengo que derrotar a 3 guardianes. Vale, pues ahora tenemos que derrotar a guardianes. Ok. Vale, pues o sea, el juego tenemos que ir sí o sí a derrotar a guardianes. ¿Qué me da este...? Creo que el otro sí que me servía para derrotar guardianes. Bueno, da igual. Ok, esto ya me queda claro. Y luego trazar la ruta. Coloca la carta mapa del templo, que es esta de aquí, junto al tablero principal. Colócala encima de tu mazo cuando tengas suficientes ídolos. En solitario, 2 ídolos. Vale, 2 ídolos. Vale, vamos a poner aquí, para acordarme, una loseta de ídolo aquí delante. Y una loseta esta, pues la ponemos aquí. A ver cómo lo pongo esto. Ponemos así. Así. Bueno, me da un poco igual... Hostia, aquí hay que derrotar. Bueno, solo así va. Con esto yo creo que ya me acuerdo bien. Perfecto. Ahí está. Está estupendo. Está estupendo esto. Me encanta. Ajustes. No hacemos ajustes. Y esto ya es el final. Vale, pues venga, vamos a ver si conseguimos hacer las cosas bien. Vamos a repasar un poco al periodista. Entonces, lo que nos dice es que las primeras impresiones, es decir, podemos poner primero podemos subir el diario una fila por encima, porque representa que escribimos las primeras impresiones. Y esto me gusta siempre ponerlo por aquí, los puentes, que me parecen guays. Me gusta guay y es como que marcan ese nivel, ¿no? Ese subir hacia arriba. Subir hacia arriba, siempre se sube hacia arriba, sí, muy bien. Venga, vamos allá. Este ha sido un día muy largo hoy. ¿Qué más? Crónica. Vale, la carta de crónica no tiene ningún misterio. O sea, la clave está en escribir artículos. Entonces dice, al empezar la partida, tus artículos están en yacimientos o en muescas de tu tablilla. Hay 3 porque es modo solitario, que se considera como si fuera 2 jugadores. Vale. Aún no están disponibles, pues debes escribirlos primero. Escribir un artículo de un yacimiento es una acción gratuita. Su coste es 1 de los valores de desplazamiento mostrados en el yacimiento. Por ejemplo, pues aquí un coche, aquí o una bota o un avión. Vale. O sea, estoy aquí, pago este coste y entonces me lo llevo. Debes tener un arqueólogo en el yacimiento para escribir su artículo. Recuerda, los valores de desplazamiento adicionales no se pierden. Vale, eso está correcto. O sea, si yo gasto 2 barcos para venir aquí, pues me sigue quedando un barco. Bien. Ok. Vale, o sea, la clave es que yo estoy con un arqueólogo en un sitio de estos, entonces tengo que pagar un símbolo de aquí para llevármelo. Bien. Perfecto. Perfecto. Claro, la partida anterior lo hice al revés. Me lo llevaba y luego para pagar, para ponerlo, pagaba el... creo que lo hacía así.
publicar artículos, entonces estos son diferentes. Los artículos que has escrito se pueden gastar. Los artículos que has escrito se pueden gastar. Ah, vale. No, y luego una vez que los tengo aquí, entonces los puedo gastar poniéndolo aquí y ya está. Vale, los uso cuando quiera. Vale, hay que ponerlo en orden. Primero la fila superior, y luego aquí y luego aquí. Empezando por el que quiera. Vale, pues entonces ya está. Ya lo tenemos todo bastante claro. He puesto estos dos al azar, ya no los voy a cambiar. Esto se queda aquí. Jugador inicial en principio soy yo y tengo que empezar con algo. Tengo que empezar con dinerito porque soy el jugador 1. Empiezo con dos monedas. Vale. Perfecto. Pues tenemos que hacer esto. El setup de la partida. Yo creo que es meter esto por aquí, ¿no? Debería tener 10. 1, 2, 3, 4, 5 y 5, 10. Perfecto. Vale. Tenemos que hacer nuestra. Barajar nuestro mazo. O sea, algo así. Vale, y la moneda maldita que está aquí, que es la carta número 7. Vale, la moneda maldita la jugaremos luego. La robaremos el turno 2. Puedes tomar una carta de miedo de tu zona de juego y ponerla en tu mano. Vale, no me parece mala. No me parece mala. Perfecto. Vale, ojo que son 4 rondas, ¿eh? 4 rondas. Vale, 4 rondas. Hombre, pues ya subir arriba va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Vale, mis logros son tener 3. O sea, ahora vamos a sudar. Vamos a sudar de subir arriba. Hay que subir solamente 1, 2, 3 y 4. 4 niveles, ya está. El objetivo es llegar hasta aquí. Vale. Y luego, 3 guardianes y. Y dos de estos. Uf, o sea que hay que ir arriba, ¿eh? Hay que ir arriba, ¿eh? Por huevos. Hay que ir arriba. Y ojo aquí. Puf. Tener 3. Tanto si ha reclamado sus favores como si no. A ver lo que dice el jinete de las bestias. Espérate un segundito. Colócala encima de tu mazo cuando tengas suficientes guardianes. Claro, la putada es que si quiero subir aquí, tengo que gastar aquí el ídolo o bien esto. Con lo cual, conseguir 3 ídolos es muy, muy jodido, ¿eh? Uf. Sí, es bastante jodida. Buah, este te da 2 acciones, ¿eh? Este es muy bueno. Pero lo que requiere, buah, tío. Es una locura lo que requiere. Vale, pues esto está complicado. O sea, tenemos que hacer 2 de aquí. Y esto es muy preocupante, ¿eh? Es muy, muy preocupante. Bueno, podríamos no subir. Podríamos optar por no subir. Hostia, no es mala, no es mala opción, ¿eh? Podríamos optar por dejar el diario aquí y subir con la lupa. Para no tener que pagar este ídolo. Claro, esto está bien. ¿Vale? Vale. Y además el segundo ayudante lo ganamos aquí. No, no, sí que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vale, yo creo que el paso entonces es subir la lupa. Primero subir el diario aquí, eso es lo primero. Y luego ya la lupa. Lupa, 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 lupa y luego ya el diario. Hasta aquí. Yo creo que eso es el paso interesante. Depende del ayudante que tenga, quizá me vale la pena venir aquí. Vale, depende, ¿eh? Quizá no, ¿eh? No creo. Bueno, pues esto es la partida, vamos allá. Vamos a acabar de hacer el setup con las cartitas. A ver qué compramos aquí. A ver qué podemos comprar. Buah, tío, es que esto. Son muy pocas rondas, ¿eh? Me acojona un poco, ¿eh? El tema de las rondas. Aunque la verdad es que está muy bien porque es un poco tarde hoy y me va a venir bien que la partida no se me alargue tanto, ¿eh? Me va a venir bien. Vale, entonces aquí podemos pillar la cartita con esto y allí con lo otro. Vale. Bueno, a ver, primer turno para comprar, yo creo, ¿eh? Para comprar muchas cositas, si puede ser. Yo creo que sí. A ver, necesitaría mis chuletitas. Vamos a ponerlas por aquí. Esto lo vamos a dejar por aquí por si hay que consultar algo. Tengo aquí bolis que no me hace falta que estén aquí. Unas gafas que no me voy a poner. En principio. Vale, pues entonces ya lo tenemos. Tenemos que robar cartitas. Ya no barajo porque tenemos aquí la moneda maldita. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, empiezo, ya hemos quedado. Tenemos esto, así que, uff, 2 miedos por aquí. Hombre, con 2 miedos ya me puedo venir aquí.
Me puedo venir aquí, pero no sé si me va a valer la pena, ¿eh? Y si no, ¿qué? Pillar moneditas. Es que pillar moneditas yo creo que es la clave. Puedes colocar un ayudante disponible de la reserva debajo de tu pila. Vamos a ver, ¿qué me interesa? ¿Qué ayudante hay? Por aquí tenemos una bota, un barquito. Hostia, un barquito no está mal, ¿eh? Un barquito me parece interesante. Esta me parece bastante, bastante interesante. Yo creo que esa es la que tendríamos que hacer. La única manera, o la manera más fácil, sería pillar esto. Pillar esto. Yo creo que esto es lo que hay que hacer. Me va a fastidiar porque las moneditas... A ver, destilo esta carta para comprar un artilugio de estos. Activa cualquier yacimiento de este tipo, pero no tenemos ninguno puesto. Vale, mucha pasta esto. Destilar una carta de la fregada y reponla. Y te ganas un descuento. Hostia, la palanca, no está mal. La palanca, un descuentito. Vale, esta no me la va a robar porque hay dos de valor uno a cada uno de sus lados. Así que no me corre mucha prisa. El sombrero no está mal tampoco, ¿eh? Una monedita está bastante bien. Destierra una carta para... Es que está muy bien el turno que viene y podemos comprar. Vamos a gastar ya esto, ¿eh? Yo creo. O me espero. O me espero para hacer esto. A ver, aquí va. Pagamos esto. Hacemos esto de aquí. Gastamos esto. Y me llevo esta. Vale, y con esto ya podremos subir el turno que viene. Sí. Y con esto ganaremos alguna monedita. Venga, vamos allá. Esto me parece bien. Vamos allá. ¿Qué me haces? ¿Me investigas? Bueno, pues nada, pues me investiga. Te vas a poner por aquí, más o menos. Hostia, ¿qué pasaba aquí? Ya se me ha olvidado. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba cuando investigabas? Cuando rescates al primer ayudante, lee la narración oculta 14. Vale, pues va a ser ya, ¿eh? Va a ser ya, porque no me voy a arriesgar a hacer... Bueno, él ya no va a investigar más, pero... Ah, no, espérate, que él pilla un ayudante. Pilla el ayudante de aquí, este. Bueno, pues esto lo pilla. Vale, fuera. Lo dejamos fuera. No me acuerdo qué carta hemos puesto. Creo que es otra de investigar. Es igual, vamos a... Bueno, es que el que me interesa es este. Me da un poco igual, pero bueno, vamos a pagar ya esto. Pagamos esto y me pillo este ayudante. Venga, me pillo este ayudante. Tenemos un barquito para irnos por aquí. Me parece muy guay esta cartita. Bueno, todo esto, o sea, pagamos, ponemos esto aquí y entonces recibo el ayudante. Eso está bien. Y puedo poner el diario antes. Vale, pues venga, tenemos que leer aquí la narración oculta 14. Uy, que esto no es. Vamos a ver. Te molaría que me pusiera algo, que me diera alguna carta o algo. No creo. 14 dice. ¡Oh, qué grato encuentro! De todas las maravillas de este valle, nada comparable con haber encontrado al piloto de Kutil. ¿Cómo? Separado de Kutil durante el ataque de un guardián, el piloto también se alegra mucho de haberos encontrado. El piloto confirma... ¿Cómo que el piloto de Kutil? No entiendo. El piloto confirma que Kutil estaba buscando el templo de Karkal. Sigue sin saber el paradero actual de Kutil, pero tu grupo cuenta ahora con uno más para buscarle. Es alentador saber que Kutil ha sido visto con vida recientemente. Vale, a ver, tenemos a... No entiendo, no entiendo muy bien qué está pasando aquí. Cuando rescates al primer ayudante, es que... No, entiendo que debe ser este, ¿no? Entiendo que debe ser este de aquí, cuando rescates. Claro, aquí no lo estamos rescatando, lo estamos ganando. Sí, ¿no? Sí, creo que la estamos liando un poco. Creo que esto se leía cuando llegabas al 3. A ver, en el 3, pam, 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 pam. A ver, tu rival... No sé. Bueno, tiene toda la pinta que esto que he leído ahora era aquí. ¿Vale? O sea, no, esto no es, aunque es un capitán, ¿eh? O sea, no, casi. No era un piloto, pero es un capitán. Bueno, ok. Claro, me pregunto, ¿los otros también son capitanes? ¿Por qué? Pues no lo sé, un ayudante aleatorio. Si no... Solo pondrás un ayudante aleatorio. Vale. Sí, yo creo que hemos leído esto cuando no tocaba, pero bueno, vale, cuando lleguemos aquí pues lo recordaremos y seremos felices. Ok, ¿qué más? ¿Yo qué he hecho? He comprado una carta,
O no, no he comprado cartas. Lo que he hecho ha sido... antes he hecho esta acción y ahora he hecho esta. Vale, le toca a él. Compra, pues este. No tienes más. Oye, esto lo hemos puesto un poco mal. Esto tiene que venir aquí y esta viene aquí. Y reponemos. Me toca. Podría ganar... Buah, podría pagar un avión para escribir un reportaje. Bueno, me va a interesar, ¿eh?, escribir un reportaje. Así que pagaremos dos monedas. Aquí me devuelven, pero uf, es un poco mierda. Hostia, qué bueno esto. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Porque vamos a necesitar ídolos. Joder, pues me puede interesar esa, ¿eh? Y esta de eliminar dos cartas. Hostia, ahora quitarme dos miedos. No está nada mal, ¿eh? Quitarme dos miedos al inicio de la partida. Me parece muy buena. Me parece muy buena esta carta. Vale. Pues entonces yo creo que deberíamos hacer esto. Deberíamos hacer esto. Vamos a ir un pelín cojos de dinerito, ¿eh? Me parece. Un pelín cojos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Deberíamos volver a subir o no? ¿Dónde podríamos ir? Uf. Claro, ahora lo que pasa es que me estoy quedando... No, tengo un barco, tengo un barco. Entonces deberíamos ir a una de estas. Una de estas tres. Activa cualquier yacimiento. Esta está muy bien. Elige dos opciones. Claro, tendríamos que... Vale, entonces creo que molaría poder ir. O sea, el tema sería... Es que voy muy mal. Voy muy mal de pasta. Voy muy mal. A ver, ¿cómo consigo tres? ¿Cómo consigo tres brújulas? Es imposible, ¿no? A ver si subo por aquí. Tres brújulas y necesitaría un barco. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Esta me gustaría hacerla. Con dos monedas conseguimos esto. Uf. Es que no voy a poder comprar nada, ¿eh? Joder, qué rabia me das. Bueno, podríamos sudar este turno y gastar alguna acción básica. A ver, es que explorar es muy bueno, ¿eh? No me puedo permitir el lujo de no explorar. Entonces necesito... Es que está... Uf. Un coche de sería lo suyo, ¿eh? Hostia, esta es muy buena. Con dos barcos aquí. ¡Wow! Esta me viene súper bien. Esta me viene súper bien. Hay que intentar venir aquí. Dos barcos y aquí gastamos otro barco. No, perdón, otro barco no. Tendríamos que... Joder, no, no puedo. Vale, entonces ganamos una brújula, otra brújula. Me haría falta una brújula más. ¿De dónde saco yo una brújula más? Madre mía. Qué complicado. No tengo opciones. No tengo opciones, tío. Qué mal. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. A ver, aquí podríamos subir, pero uf, subir creo que no me va a valer de mucho. Es que quiero venir aquí. Quiero venir aquí. Necesito venir aquí. Qué mal. Uno, dos. Dame una brújula. ¿Cómo saco una brújula? Vamos a... Hostia, no tengo manera, ¿eh? No tengo manera de hacerlo. No hay manera, no hay manera. Qué putada, tío. Hostia, es que pillar cartas aquí son muy buenas. Está nada, no, imposible. Pues nada, pues me parece que voy a tener que venir aquí. Es que si no me vengo aquí, lo que pasa es que es gastar aquí a lo tonto algún simbolito. Pues no me queda otra, ¿eh? Es que no me queda otra. Y encima voy a tener que gastar el barco ese. O prefiero quedarme sin la moneda. A ver. Es que se me va la mierda todo el combo, ¿eh? Maldita sea. Es que es ir. Joder, qué putada, tío, qué putada. Qué mal, qué mal.
Bueno, pues nada, pues hay que hacer esto. Da un poco igual. Vamos a gastar esto para colocarlo aquí, donde las brújulas. Nada, lo coloco aquí y me pillo dos brújulas. Tristísimo. Con este me pillaré tres. Pero ya para el turno que viene. Ya para el turno que viene y se acabó. Pues nada, esta es mi acción. Joder, qué mal, tío. Qué mal esto, ¿eh? Vale, se pilla el este de aquí. Perfecto. Pues nada, píllate el hacha y todo esto se viene para aquí. Venga, vamos a comprar cosas porque es que si no, mira, por una moneda. Por una moneda, yo creo que me voy a llevar este. Este es el de compra, no está mal, ¿eh? Venga, me llevo esto. Me llevo esto de aquí que se va al fondo de mi mazo por una monedita. Vale. A ver qué me hace este buen hombre. Pues me hace el rollo este de los guardianes. No, en el primer turno. Ah, no, sí que. Hostia, ahora descubre yacimiento, ¿no? Descubre yacimiento y lo va a poner, creo que es abajo. Pues nada, te vienes aquí. Descubres un yacimiento. Esto entiendo que se lo lleva. Entiendo que se lo llevará. Se viene aquí. Pone un guardián. Hostia, ahora no me acuerdo, ¿eh? Esto se lo lleva él. Entiendo que se lo lleva él. Y coloca un bicho aquí. Hostia, como esta acción no la hice la pasada. En la partida pasada, pues no sé muy bien cómo va. Vale, vamos allá. Tenemos tres aquí. Deberíamos comprar otra cosa que va a ser. Esta yo creo que está bien. Si esta carta. Según. Uf, el diario. El diario ahora mismo no me gusta mucho, ¿eh? Tendríamos que subir dos niveles. No creo que vayamos a subir niveles rápidamente, ¿eh? O sea que esta. Pero en cambio te da dos símbolos, ¿eh? Dos símbolos muy guapos. Vale, vamos a por los símbolos. Vale, sí, porque es que dos símbolos y un avión está muy bien. Sí. Pues venga, hacemos esto, gano una moneda y con una y una, dos, me llevo esto. Me lo llevo por los dos símbolos, por el avión y el barco, que están súper bien. Sí, eso sí que está bien. La acción no me gusta mucho, pero eso me gusta mucho. Vale, investigas. Pues nada, venga, para arriba. Ahí está. ¿Y qué me toca? ¿Qué me toca? Me toca esto y aquí pues ya no podemos poder hacer mucha historia. Más brújulas, que las brújulas ahora son la hostia. Vale, pues esto es todo lo que hacemos. No puedo hacer nada más, no tengo. A ver, podríamos hacer esto, pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? Traslado al guardián de nacimiento de cubos. No tiene sentido, no tiene sentido. Activar aquí un yacimiento, no me sirve para nada. Vale, pues nada, pues esto es lo que hacemos. Es que no puedo hacer más. No puedo hacer más. Creo que ha sido un primer turno un poco malo, ¿eh? Un poquito malo. Es cuatro. Uf. Un pelín malo. Bueno, pues nada, pues ya lo tenemos. Pasamos. Prepara tu tablilla. Devolvemos aquí a nuestros dos pavos. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima haber conseguido esto, pero después. Ay, sí. En fin, ¿qué vamos a hacer? Lo tendríamos que haber planeado un poco mejor, ¿eh? Pero bueno, vale. ¿Qué más? Bueno, a él le faltan acciones, que no hemos acabado sus acciones. A ver qué más me haría. Esto es irrelevante, esta es irrelevante, irrelevante, irrelevante. Todas son irrelevantes. Vale, pues ya está. Venga, vamos allá. Baraja las cartas de tu zona de juego. Al final no hemos podido tampoco hacer esto. Madre mía. Y recuperamos aquí al ayudante. Vale, esto se viene abajo. Esto por aquí. Y prepara la fila de cartas. Destierra. Desterramos esta y esta. Esto se viene aquí. Y aquí aparecen estas dos. Venga. Desplaza la vara. Repone la fila de cartas. Esto ya está. La ficha del jugador inicial. Vale, la empieza él. Y roba hasta tener cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. A ver qué me sacas. Bueno. Pues la moneda maldita, ahí está. Tenemos aquí cositas interesantes, simbolitos. Vale. Me parece guay. Barajamos un poquito aquí. Venga. Ahí está. Y empezamos la ronda. Pues nada, empieza él. Porque para eso tiene el token de jugador inicial. Así que se coloca en las tablillas. Muy bien. A ver, si yo quiero subir, necesito tablillas o necesito esto.
Qué mal vamos, qué mal vamos. A ver qué me puede dar por aquí esto. Uno y dos, un barco. Deberíamos gastar. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hombre, pues esta la vamos a utilizar para ir. Para irnos hacia allí. Dos moneditas, pues una carta de tu zona de juego y ponerla en tu mano. Joder, ahora no tengo encima. Encima no tengo. No tengo cartas de miedo para poder utilizarlas. Maldita sea. Ay, en fin. Bueno, pues nos podemos ir. Activa cualquier crecimiento. Esto no está mal. A ver, me voy casi casi. Y... bueno, aquí estaría un poco jodido. Puedes activar un crecimiento ocupado. Vale, este mola más. Este mola más. Esta mola bastante tener dos barcos. Me mola bastante tener dos barcos. Sí, lo que pasa es que no tendría los símbolos. Bueno, este lo podríamos gastar para colocarlo. Tendría que gastar otra carta normal. Por ejemplo, esta. Vale, esto no está mal. No está mal. Con esto me lo llevo. No, es que no puedo. No puedo. Ay, qué mal ha salido esto, ¿no? Bueno, no, tengo aquí un barco, vale. Tengo que ir a acción de barco. Tengo que ir a acción de barco para poder hacer todo esto. Sí, ¿no? Y con este. No, si es que no tengo la otra carta, maldita sea. Nada. No pasa nada. A ver, podemos hacer esta. Esta no me interesa mucho. Esta me parece bastante guay. Mira, vamos a irnos aquí. Entonces coloco con esto, con el barco y aprovecho el avión para llevármelo. Bueno, en realidad el símbolo. En realidad los símbolos se mantienen, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta el final del turno? No se pierden hasta el final del turno. Vale, entonces ahora yo hago esto y pago este avión para llevarme esto que voy a poder colocar cuando me dé la gana. Vale, ya lo tenemos aquí y podemos colocarlo. Bueno, todo esto hay que pagar tres, claro, hay que pagar tres. Vale, entonces esto ya está, hemos pagado los costes, me he llevado esto, me llevo la carta que se viene. Joder, no me acuerdo si va encima o va debajo. Yo creo que va encima, pero no estoy seguro. A ver, pam, 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 pam. Lo pones encima de tu mazo. Sí, lo pones encima y que es este, el de activa cualquier yacimiento. Me parece muy buena carta. Me gusta. Vale, y ahora, aparte de esto, venga, va, ¿qué me das? Hostia, perfecto. Perfecto para poder subir a lupa aquí. Me viene estupendo. Y ponemos un guardián. A ver qué tenemos. ¿Qué guardián? A ver si lo puedo derrotar. Un coche. Un coche no está mal, ¿eh? Un coche no está nada mal. Y dos tablillas. No me desagrada, ¿eh? No me desagrada el coche. No, no, no me desagrada. Bueno, le tocaría a él. Vamos a ver qué hace. Bueno, aquí no tengo que hacer nada más, ¿no? No. Vale, él pilla y se viene aquí. No, se viene aquí. Se viene aquí arriba. Muy bien, entonces. Con el coche tenemos esto. Tendríamos que colocar otra más. Tendríamos que colocarnos otra vez. Tenemos uno. Es que puedo volver a investigar, ¿eh? Podríamos volver a investigar y pillar otra carta más. A ver, tengo dos coches aquí que realmente tampoco me aportan tanto. Y necesitaría este y necesitaría este. A ver, a barcos no voy a ir, así que esta la voy a jugar ya como acción rápida. Una moneda y una brújula, porque esto lo voy a necesitar. Vale, tendríamos otra brújula aquí. Y ya podríamos ir a colocarnos al coche y llevarnos esto. No está mal, no está mal. Lo que pasa es que me está faltando. Es que entonces tendría que utilizar esta para colocar. Tendría que colocar con esta. Sí, tendríamos que colocar con esta. Esa es la putada, ¿no? A menos que. No, es que no hay nada que no. No hay nada que me dé aquí lo que me interesa. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir porque no lo tengo muy claro. Vamos a subir primero a ver qué sale. Subimos aquí la brújula, la lupa, perdón, y ganamos una carta de estas. Vamos a ver qué dice. Hostia, hostia, qué buena. Una tablilla. Uf, ¿pago una tablilla? Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
Es lo mismo. Vale. Hostia, no, no es lo mismo. Ay, qué pena que se haya puesto aquí, ¿eh? Qué pena que se haya puesto aquí. Tenemos dos opciones. O ganamos una tablilla directamente. O pagamos una tablilla. No, está bien esto. Pago una tablilla para trasladar a uno, bla, bla, bla. No, gano una tablilla. Ganamos una tablilla ya directamente. Esta está perfecta. Vale, y esto lo dejamos aquí, por este lado. Muy bien, esto está perfecto. Pues no está mal, no está mal. Podemos ganar esta. No está mal, vamos a ver qué hace. Se me pone en una brújula. Hostia, con tantas cartas me vuelvo un poco loco, ¿eh? Bueno, brújulas ya no vamos a poder pillar. Entonces, si queremos venir aquí, necesito esta brújula y pagar los dos coches para llevarme esto. Haríamos esto. Ganaríamos. Ah, no, es que el coche lo necesito para derrotar este. Necesitaría un coche para derrotar aquí. Sí. Y allí compras un artefacto con descuento de 4. No está mal, uf. A ver. Y ahora para subir, uf, necesito cosas muy fuertes aquí. No vamos a poder. Ahora sí que no vamos a poder. Y derrotar al guardián. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado esto. Dos monedas, tres monedas. Y aquí tenemos uno. Necesitaría otro para poder hacer esto. Claro, podría venir aquí, pero... Estas dos. Es que no está mal, ¿eh? A ver, consigo aquí una brújula. Consigo aquí una brújula con una. Me desplazo hasta aquí, con la otra me llevo esto. Es que no me parece nada mala, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo derrotar a aquel guardián ahora. No, no lo voy a poder derrotar y me voy a comer un miedo. Y la moneda... No me... Bueno, dos monedas. Hombre, aún podríamos, aún podríamos. A ver, esto lo que me da es muy poco. Así que vamos a hacerlo, va. Vamos a gastar este para ganar una brújula. Venga. Y con esto lo vamos a colocar aquí arriba. Venga, lo colocamos aquí arriba. Es que estos dos barcos me parece muy buena, ¿eh? Me parece muy buena. Pagamos las tres. Tres brújulas. Me llevo esta cartita. Y pago otro para llevarme este. Ya tenemos dos, ¿eh? Que los podemos colocar los dos ya. Vale, y ahora aparte de esto, colocamos este que es roba una carta. Bueno, roba una carta. Perfecto, la que acabo de poner. Es que está perfecto, ¿no? Dos brújulas más, me parece muy bien. Y además conseguimos esto. Esto está muy bien. Está muy bien, no voy a poder llegar aquí. Pero bueno, pero no está mal esto. No está mal. La putada es que ahora ya no puedo colocar. Eso es lo malo. Pero bueno, no está mal, no está mal. Lo pones encima, es que es verdad, lo pones encima, sí. Me faltaría aquí un guardián. Otro coche. Me cago en la puta. A este sí que lo puedo derrotar, ¿eh? A este sí lo podría derrotar. Pagando. Hostia, no, el coche no puedo pagarlo, maldita sea. Bueno, con monedas. Con monedas tendríamos que pagarlo. Bueno. No me hace mucha gracia, la verdad. Bueno, vale, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Vamos a ver qué hace nuestro querido rival. Se viene aquí. Vale. Y me toca, pues no puedo hacer tampoco gran cosa, ¿no? Esto hay que hacerlo aquí. Y tenemos un upgrade. Tenemos estos dos que hay que gastarlos, ¿eh? Sí o sí. Vamos a ganar dos moneditas aquí. Y esto me convalidará para hacer un avión. ¿Cuántas cartas tengo aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, vale. Esto cuenta como acción. Así que veamos. Me compra el objeto de mayor valor. Todos valen 1. Así que me quitas el látigo. El látigo que se lo lleva. Esto viene aquí. Aquí. Y aquí. Eso no está mal, ¿eh?
No está nada mal. Vale. Entonces, bueno, aquí no hay mucho que pensar. O sea, si es que no, si no lo puedo hacer, si no puedo hacer los dos barcos, porque ya tengo todos colocados, no me queda más que hacer esto. Este no me va a servir porque solo me permite colocar. Y esto, este no me interesa. Vale, tenemos esto. Esto ha sido acción rápida, por lo tanto puedo hacer más cosas. A ver, aquí podríamos ganar. Podemos ganar esto. Vamos a tener que... Ah, coño, pues podemos hacerlo todo, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí. Ganamos una moneda y una tablilla. Moneda y tablita. ¿Vale? Moneda y tablilla. Ok, entonces con esto ya podríamos hacer... ¿Esto es rápido también? También es rápido, perfecto. Pues esto es rápido y... Con esto... Pues nada, pues que es que comprar no vale mucho la pena, ¿verdad? Hostia, no es tan mal, ¿eh? No es tan mal, pero claro, ahora puedo derrotar a estos. Vamos a derrotar aquí. Pago dos monedas para hacer un avión y pago esto para derrotar a este. Venga, va, hacemos esto por aquí y esto por aquí. Esa es mi acción. Vale, entonces este tío me derrota un guardián aquí. Vale, me derrotas un guardián. Pues ya lo tienes. Y ahora yo pues voy a derrotar al otro. Vamos a derrotar al otro. Me pide un coche. Tendrá que ser esto. Y dos tablillas. Es que no puedo hacer mucho más, ¿eh? A ver, podríamos subir. Es que subir también mola un montón. Pero bueno. A ver. Bueno, ahora mismo tengo varios miedos aquí, ¿eh? O sea que este guardián va a ser interesante. Va a ser bastante interesante, sí. Así que... pues hacemos esto. Derrotamos a esto. Dos monedas para convertirlo en un avión y dos tablillas. Venga. Y este, que me lo llevo. Vale, no tengo cartas para hacer y esto pues no me va a servir para nada ahora mismo. Bueno, pues nada, me lo quedo aquí. Me lo quedo aquí y esto no sé exactamente qué quiere decir. Usa el efecto de cualquier dedo boca arriba que esté en el tablero. Bueno, un miedo a dos tablillas, no me parece mala esa, ¿eh? Un miedo de dos tablillas. Para el turno 3 está bien. Ok, yo ya estoy, creo. Vamos a ver qué hace él. Investiga y se lleva... Pues a un ayudante que va a ser este. Este fuera. Me da bastante igual ya los ayudantes porque yo ya no puedo hacer muchas historias. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué tengo? Es que con esto... o sea, lo único sería poder comprar una carta. Pero es que no me interesa nada. Esto no me interesa. Así que... No hay más. No hay más. Eliminar cartas, vamos, ni de coña. Estas son muy buenas las que tengo. Están muy bien estas cartas. Vale, pues nada. Pues yo paso ya. Pues nada, pasamos. Pasando del tema. Pues sí, es que no hay más. Aquí es irrelevante. Aquí, esto sí. Este sí que vuela a su casa, pero no se lo lleva. Y me roba a otro, que sería este. Y lo último es, esto sí que es irrelevante, se compra este. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Fin del turno. No repongo todavía porque habrá que reponer más. Entonces tenemos, devolvemos a la tablilla. No tenemos que añadir miedo porque nos hemos cargado los dos. Venga ahí. A tope. Y cuando me cargue al tercero... A ver, espérate. Llega... Hostia, espérate. Llega al templo antes que el... Espera. Espérate. ¿Por qué? Porque me estoy colando, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de la misión? Porque yo estoy aquí súper lanzado. A ver. Objetivo... Debes llegar al templo antes que Antonet. Hostia, o sea que tengo que llegar arriba de todo. Pues la estamos liando un poco, ¿eh? La estamos liando un poco. ¡Guau, tío! Claro, la estoy liando muchísimo. Pero mucho, mucho. Buah, yo estaba pensando en que los objetivos eran los otros tres. No, no, el objetivo es llegar al templo. Uf. Uf. Qué complicado esto, ¿eh? Bueno, a ver, no pasa nada, quedan dos rondas, vamos bien. Vamos bien, tenemos buenas cartas. Hay un par de miedos, pero los vamos a poder rentabilizar bien con esto. Tenemos barquitos por aquí. Tenemos esto. Bueno, no vamos nada mal, ¿eh? No vamos nada mal. A ver, me hace falta subir un poco, pero... Pero esto es lo que hay, ¿vale? Oh, habría que subir arriba, ¿eh? Sería bastante interesante. Bueno, vamos a ver, volvemos. Devolvemos estos, devolvemos a los del rival. Venga, los devolvemos aquí. ¿Qué más? Barajamos las cartas de mi zona de juego.
las dejamos al fondo. Venga, recuperamos ayudantes. Y de aquí esto ya está. Y aquí desterramos estas dos. Esta se va. Esta se va. La vara se mueve al turno número 3. Vale, tenemos esto. Y ahora somos jugador inicial. Vale. Y ahora vamos a tener 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, vamos allá. Bueno. Muy bien. Esto es una acción rápida. Mira, pues vamos a hacer esto. Le damos la vuelta aquí. Y esta me parece muy buena. Y me llevo esto. Está estupendo. Está perfecta. O sea, es como hacer esta acción. Me parece muy buena. Bien, 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 bien. Activa cualquier yacimiento. Cualquier yacimiento está muy bien. Está muy bien. Vamos a tener que gastar estos barcos. Necesitaría otra. Necesitaría otra. Bueno, ya veremos. A ver qué hace este rival. Este buen hombre, ¿qué haces? Te compras el de mayor valor. Bueno, pues todos valen lo mismo. Este es el que te compras. Y reponemos. Venga, vamos allá. Vamos allá. A ver, tenemos esta que es activa cualquier yacimiento. Hombre, podemos ganar esto. Podemos ganar esto y me dejo de historias. Pero quizá me interesa más esta que es muy versátil. Dejarla para luego y primero irme a alguna zona de barco, como por ejemplo esta. Que está muy bien y además esta carta está súper chula. Bueno, en realidad podemos ir con este. Casi. No, es que necesito la brújula. Necesito esta brújula. Y puedes pagar un avión. Hostia, un avión, tío. ¿Qué hacemos? Gano 2 moneditas. ¿Me llevo 2 moneditas? Ganamos esto. Hostia, es que aquí hay cosas guays, ¿eh? Venga, vamos a hacer esto. Hacemos esto. Gano otra brújula. Gano una brújula y... ¿Qué hay para comprar? No me interesa mucho esto. Quizás... O quizás sí. Entonces, tenemos 3 brújulas. Vamos a investigar aquí. Me voy a venir aquí. Investigar, ¿no? Me voy a colocar aquí. Vale, entonces pagamos 3 brújulas y un barco. Vale. 3 brújulas y un barco. Me llevo esta carta que se pone encima. Cartas. Vale. No está mal, no está mal. Esta me permite utilizar cualquiera de aquí. A ver, no está mal. Aunque, hostia, esta está guapa. Vale, venga, va, 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 va. Vamos a hacer esto. Entonces, esto de momento me lo pienso a ver qué pasa. Bueno, pienso a ver qué pasa. Lo primero es pillar una de estas. Y 2 brújulas. Y venga, 2 brújulas. Y una tablilla. Muy bien. Bueno, no me cuadra mucho. Hay que subir ahí sí o sí, ¿eh? 2 brújulas y una tablilla. Hay que conseguir más cosas. Y ahora hay que poner un guardián. Un guardián. 2 brújulas, hostia. Podemos petarnos este guardián, ¿eh? Yo creo que hemos derrotado demasiado pronto a los guardianes, ¿eh? Quizás no me interesa venirme aquí. Por mucho que me dé un barco, me parece que no me interesa. ¿Y aquí qué tenemos? Paga una moneda para activar 2 yacimientos distintos. Descubre la roseta superior de la pila y actívala. Hombre, tenemos este que está bien. Pero, ¿cómo lo pagamos? No lo tengo muy claro. Lo que sí tengo que hacer es esto, ¿eh? Si quiero llevármelo, tengo que pagarlo ahora. A ver, ¿qué me permite? Me permite utilizar... Hostia, es que con esto pillo 2 tablillas aquí, ¿eh? Aunque me pille un miedo, está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me interesa sobre todo eso. Así que tenemos que pagar un barco. Tengo que pagar un barco. Pues mira, vamos a pagar este. Pagamos este barco y me lo llevo. Es que esto ya se está poniendo muy bien, ¿eh? Y esta tampoco está nada mal, ¿eh? Podríamos comprar esta. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, sí, sí. Me quedo con el barquito. De momento este no lo quiero gastar. Es que la moneda no me acaba de molar, ¿eh? Vale, lo dejamos así. Y a ver qué hace. Turno 3, pues no hace nada. No hace nada. Vale, perfecto. Seguimos.
Seguimos aquí. A ver, el tema sería. Claro, el tema realmente sería que lo que mola es esto. Pero claro, para eso me vendría aquí. Es que no lo voy a poder hacer. Sería esto. Hostia, activa. Activa cualquier yacimiento. Y me va a quedar un barquito para colocar al otro. Venga, pues hacemos esto. Activa cualquier yacimiento. Activamos este. Descarto esta. Y me llevo esto. Con esto lo tenemos perfecto, ¿no? Y vamos a poder subir un nivel y dos niveles. Vamos a poder subir ya en este turno. Vale, esto está perfecto. Esto no sé cómo lo voy a hacer. Esto no tengo ni idea. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ok, vamos a ver qué hace este buen hombre. Se pone aquí, donde las moneditas. No, se pone aquí. Se pone aquí. Vale, perfecto. Venga, pues entonces aquí lo que hacemos es que subimos aquí. Pagamos esto. Y recibo una cartita de aquí. ¿Qué me dice? Más una carta, más una moneda. O reclama el favor de un guardián y consíguelo dos veces. No. Vamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué me dice? Arenas fúnebres. Tu equipo ha descubierto una tumba ceremonial en uno de los yacimientos junto a la costa. Es la tumba de un guardián. Las implicaciones son fascinantes. Sin embargo, puede que el gigantesco esqueleto esté bloqueando algo importante para vuestra investigación. Venga, pues hacemos esto. Ganamos una carta de miedo, que la ponemos aquí. Robamos una carta adicional, ¿vale? Que es esta de aquí, no está mal. Y ganamos una moneda. Perfecto. Hemos decidido esto. Pues esto es lo que colocamos. Muy bien. Vale, una monedita por aquí. Y. Molve. Todavía me queda uno, por colocar. Bueno, ya veremos a ver. Es que si no, la opción es esta. Esta tampoco está nada mal. No me llevo esto, pero ya estaría, ¿eh? Este podemos derrotarlo también, ¿eh? No, yo creo que no vale la pena derrotarlo de momento. Es que si no, pero me llevo una de mierda. Bueno, vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Este se coloca aquí. Aquí se viene. Vale, pues ahora sí que me toca. Ahora sí que me toca y no sé qué voy a hacer. Pues la que hay que hacer es esta, o sea, no tiene más. Hay que hacer esta. Ponemos esto aquí para recibir el beneficio. Que la putada es que no voy a hacer la fila, pero bueno, da igual, no tengo nada para recibir este beneficio. Con lo cual es una carta de miedo y dos tablillas. Vale, esto es acción rápida. Sí, por lo tanto sigo jugando y ahora sí que podríamos subir. Putada es que me va a faltar esto, pero es que yo creo que hay que subir primero, ¿eh? Vamos a subir aquí. Pagamos dos tablillas y la punta de flecha. Espérate, vamos a hacer, porque si no igual me compra algo. A ver. Utiliza el efecto de cualquier objeto de la fila de cartas. Pues vamos a utilizar ya el efecto. Vamos a utilizar este efecto. Activa cualquier yacimiento vacío. Vale, podríamos utilizar este. ¿Qué necesitaré si no? A ver, si lo quiero derrotar, necesitaré otra punta de flecha. Ah, no, que la brújula la gano. Vale, pues venga, hacemos este. A ver, no lo puede. El perro aquel no lo puede descartar, pero bueno, vale. Utilizamos el efecto de cualquier. Hostia, ¿y esta seguro que no la quieres gastar para colocarte? Bueno, no, porque no me serviría esta. Esta no me va a servir para colocarme. No, vamos a gastarlo así. Claro, me colocaría, pero me va a sobrar un símbolo que no me sirve para nada. Realmente. Solo me serviría aquí. Imposible. Es imposible. Vale, entonces utilizamos este efecto. Utilizo este efecto, gano una brújula y además activa cualquier yacimiento vacío. Vamos a utilizar este. Utilizamos este y ganamos una punta de flecha. Vale, esto es lo que hacemos. Entonces, me queda esto. Esta la vamos a jugar. Y antes me tengo que colocar con este. Me tengo que colocar con este que no tengo muy claro. Hostia, ¿que tengo que pagar un puto ídolo? Me cago en la leche, tío. No, puedo pagar un ídolo o un guardián. Pues sí que me interesa derrotarlo, ¿eh? Me interesa mucho derrotarlo porque así cumplo el objetivo. Sí. Sí, y además me llevaría la cartita esta. Es que es buena esa carta, ¿eh? Es buena.
Y además puedo subir. Joder, es que puedo hacer muchas cosas, ¿eh? Si lo hago esto. Sí, puedo hacer mil cosas. Venga, aquí lo que me hace es que sube. Puf, está subiendo mucho este tío. Está subiendo una barbaridad. Ok, vale, me toca. Entonces, ahora lo que voy a hacer es subir. Me vengo aquí. Pagamos esto. Sí, porque él no puede derrotar ningún guardián de ninguna forma. Pagamos esto. Y robamos una cartita de aquí. Venga, ¿qué tenemos? Ah, buf. Pues no me gusta mucho, pero vale. Calmar el equipo. Ah, no, de uno de la reserva. Vale. Me dice, toca arremangarse. Todo está estropeado. El automóvil no arranca y hay tres brújulas más que han dejado de funcionar. Y a todo esto hace rato que no miro. Sí, está bien. Y me queda batería y me queda espacio. Dios, el pánico, ¿eh? El pánico de decir, joder. Quiero que esté todo grabadito, bien grabadito. Que si no. Vale, el automóvil no arranca y hay tres brújulas más que han dejado de funcionar. Hay quien se pregunta si todos los traidores realmente se fueron con Antoine. Con Antoine. Antes de que empiecen a saltar las acusaciones, tendrás que ponerte al frente y actuar como un buen líder. Bueno, pues lo que vamos a hacer es. O sea, podemos o activar un ayudante ahora mismo de estos. ¿Vale? De estos tres. Tenemos una brújula por ahí. Y si no, descarta una carta. Es que tengo un montón de miedos, ¿eh? Pero aquí no sé cuántos habrá. Aquí no creo que haya muchos, ¿eh? No creo que haya muchos. No creo, la verdad. No, me lo voy a quedar, me lo voy a quedar. Porque aquí podríamos ganar. Es que poder descartar una carta y pillar esto, solo por la versatilidad, me parece guay. Y puntas de flecha. Alguna vamos a necesitar. Buf, pero es que no voy a llegar arriba ni de coña, ¿eh? Creo. Bueno, vale, pues hemos subido aquí y ya está. No tengo nada más que hacer este turno. Le toca. Pues este viene y se coloca donde haya brújulas. Brújulas. Hostia, es muy percal esto. Es muy percal porque hay un caos con tantas cartas. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? Derrotamos al guardián. Pagamos dos brújulas. Y una punta de flecha para derrotar al guardián. Derrotamos a este guardián. Me lo quedo aquí. Me lo quedo aquí. Y hemos conseguido este objetivo. El objetivo de los tres guardianes. Así que este de aquí. Silla de montar que se pone encima de mi mazo. Y esto es. No sé qué es. ¿Qué quiere decir? Voltea a un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer de su favor. Bueno, no me viene nada mal, ¿eh? O bien. Elige uno de los guardianes sin usar que hayas derrotado y ponlo boca abajo sin reclamar su favor para ganar tres brújulas. Vale, está perfecto. Bueno, pues esto va aquí. Esto va aquí. Estupendo. Vale, ya tenemos un logro. ¿Esto es automático? Ok. Bueno, da igual. No, es la acción de derrotar a un guardián, claro. Aquí lo que me hace es que me compra el objeto más caro, que es este. Se repone y me toca. Vale, todavía tengo este que colocar, que lo podemos colocar con este. Y a ver si tengo suerte. Bueno, espérate, podemos subir primero. Hombre, subimos primero, ¿no? Que me da un barco, eso está muy bien. Vale, pues entonces, ¿cómo es la regla especial esta? Puedo quitarme un guardián para subir, ¿no? Algo así. Es que no sé dónde está esto. Los guardianes. Cuando investigues, en lugar de pagar el coste habitual para avanzar en el marcador, puedes descartar a cambio uno de tus guardianes. Hayas usado o no su favor. Vale, descartamos. Quiero este que me da un barco. Este lo quiero descartar. Este es el que descarto. Esto ya no me sirve, así que lo descartamos aquí. Fuera. Que no me confunda, no son de él, ¿eh? Vale. Ofendido por tu prueba, el guardián. Se va y vuelve al fondo de la pila de guardianes. Ya no cuenta como guardián que hayas derrotado ni obtendrás 5 puntos. Me cuesta 5 puntos, Victoria, pero bueno. Incluso el coste de un ídolo se puede pagar de esta forma. Aquí me pedía un ídolo, por lo tanto consigo subir de esta forma. Entonces me llevo este y lo tengo aquí. Fantástico. Me parece, vamos, excelente. La putada. Hostia, podríamos venir aquí. Qué locura. Qué locura. Venir aquí. Y tengo tres barcos para ir. Uf. Buah, va a ser tremendo, ¿eh? Va a ser tremendo esto.
Bueno, pues ya está. Esto es lo que hemos hecho. Subimos y se acabó. No tiene más. No tiene más. Vale, esto me queda todavía esta carta por jugar y tenemos esto por aquí. Vale, venga, vamos a hacer el turno del rival. Oh, se va a venir aquí. Mierda. Bueno, pues ahora tendremos que ir aquí, sí o sí. O sea, está claro. Este se viene aquí y pues hay que ir arriba, hay que ir arriba, sí o sí. Pues nada, me queda. Y esto todavía no lo vamos a jugar. Hostia, pero no puedo, no tengo brújulas. Es imposible, no puedo. Hostia, odio, qué mal. ¡Ah! Oh, ¡qué mal! Claro, no tengo brújulas. ¿Qué estás haciendo? Si no tienes brújulas para hacer esto. La hemos liado muy fuerte. La hemos liado. Vale, no, 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 no podía hacer eso de ninguna forma. Joder, yo estaba aquí pensando ahí súper feliz. Claro, podíamos hacer. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Joder, con un barco no puedo hacer nada, ¿eh? Todo barcos, tengo cuatro barcos ahora mismo disponibles. Ah, qué triste. Qué triste. Cuatro barcos y no me sirve ninguno, ¿eh? A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Esta ronda cada vez más te cuenta con esto. Buf. Buah, tío, estoy francamente mal, porque encima no me voy a poder aprovechar de eso. ¿Qué me estás contando, tío? Y encima me ha reventado este tío. Joder, qué mal, qué mal. ¿Cómo me revientas tantísimo? Buah, tío, ¿cómo lo hemos hecho tan mal esto? Muy mal. ¿Podríamos conseguir tres? Uf. Es que solo puedo venir aquí. Es tristísimo. Solo puedo venir aquí. Exacto, solo puedo venir aquí. Por lo menos me llevaré esto. Pues sí, solo puedo hacer esto. Claro, debería haber ido aquí. Bueno, quizás no sería la mejor opción venir aquí. Pasa para obtener esto. Uf. Este es que no me interesa. Es que solo puedo venir aquí. Vale, pues nada, pues me vengo aquí. Tengo que pagar dos, tío. Qué mal. ¿Aquí qué me das? No. Aquí necesito. Pues este hay que gastarlo para que me dé una brújula. No tiene más. Este hay que gastarlo para que me dé una brújula. No puedo pagar el avión. No lo puedo pagar, no tengo dinero. No, no, no tengo dinero, no puedo hacerlo, no puedo pagar. Vale, y entonces ahora pagamos esto. Joder, es que encima no me voy a llevar tampoco. Buah, es que no me llevo ni esto, tío, qué triste. Y me voy a gastar el favor del guardián. Hostia, qué mal, ¿no? Seguro que quiero hacer esto. A ver, aquí me puedo llevar esto. Y si apago esto, descubre la seta superior de la pila y actívala y luego déjala. Pues quizás no vamos a descubrir y me voy a pillar esto. Y ya está. Sí, me parece más interesante. Porque es que si no, me voy a dejar aquí. Sí, lo que pasa es que entonces. Bueno, y aquí hago el upgrade y esto me lo guardo para el turno que viene. Vale, pues vamos a pagar con estos tres. Uf, no sé si esto. No estoy muy seguro de esto, ¿eh? No estoy nada seguro. Es que si no, esto la pierdo. A ver, algo saldrá. O sea, algo de aquí saldrá. Venga, pagamos tres brújulas y me compro esto. Vale, me compro esto que entra al juego. Descubrimos aquí. Venga, dame muchas cosas. Bueno, me robo una carta y me das esto. Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal, ¿eh? No me puedo quejar. Esto y robamos una carta que es esto de aquí. Venga, pues oye, me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo. Esto lo dejamos ya fuera porque era la habilidad de esto, de esta carta de aquí. Activa y luego dejar en el fondo. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues vale, pues me parece bien, ¿no? Hemos hecho esto. Es que con este. Hostia, lo que pasa es que entonces. ¡Qué putada! Hostia, es una putada porque entonces no puedo hacer ningún upgrade. Mierda. Sigo sin poder hacer upgrades. Maldita sea. Me cago en una puta, tío. Que voy a perder mi upgrade. Bueno, da igual. Yo ya estoy. Este turno le toca al rival. Hostia, a ver, pues vamos a tener que comprar esto al final. Bueno, venga, va, pues te compraremos eso. Ya está. Joder, me sigue subiendo este tío, ¿eh? Qué pesado, qué pesado, qué pesadico que eres. Me cago en la puta. Vale, entonces aquí qué tenemos. Me está diciendo que
Es que solo me queda esto, no puedo hacer más. No, no, es que me queda todavía este, tío. Pero es que este... Uf. ¿A dónde vas? Te vas a venir aquí. Y tengo que pagar con el barco. Claro, tengo que pagar con el barco. Y me llevo esto. Me llevo las tablillas. Sí, me llevo las tablillas. Y si no... Venga, va, pues hacemos esto. Gastamos un barco, tristísimo, venir aquí. Para llevarme... No, para llevarme esto no, perdón. Las dos tablillas. Va, me llevo dos tablillas y podríamos subir aquí. Pues que luego necesito un montón de tablillas, pero bueno. Vale, podemos subir aquí y podemos recuperar uno. Vale, venga, va. No está mal, no está mal. Esta la sigo teniendo en la mano. Le toca a él. ¿Qué me vas a hacer? Se me pone, mira, uf, me ha ido de un pelo, ¿eh? Esto. Hostia, me ha ido de un pelo porque si no me hubiera quitado el sitio. Buah, ya sería la hostia, ¿eh? Que me quitaran encima del sitio. Después de haberme quitado este. Joder, sería tristísimo, ¿eh? Vale, él ya no juega nada, entonces yo voy a hacer esto y esto. Pagamos estas dos para subir aquí. Venga, pagamos esto y esto. Y ahora puedo darle la vuelta, que va a ser este, claro. Este aquí. Vale, como ya no me interesa poner nada, pues vamos a hacer esto. Una moneda y una brújula. Moneda y brújula. Perfecto. Vale. Muy bien, y ahora me queda una carta. Entonces, con esta carta puedes voltear a un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer de su favor, ¿vale? O sea, darle la vuelta a este, que no está mal. O bien, le doy la vuelta a este, en lugar de un barco me da tres brújulas. Vamos a darle la vuelta a esta. ¿Vale? Le doy la vuelta a este guardián. Esto ya hemos perdido, pero son tres brújulas. Tres brújulas que me vienen bien. Porque, uf, sí, pero vamos. Aquí tantos ídolos es imposible que gane, ¿eh? Bueno, los ídolos ya va a ser imposible. Vale, bueno, espérate, espérate, espérate que todavía quedan cosas aquí que hacer, ¿eh? Todavía quedan cositas que comprar. Esto no estaría mal tampoco. A ver, lo de los ídolos, me parece que ya vamos a sudar un poco, ¿eh? Vamos a sudar bastante. Y no olvidemos que podemos subir con esto, ¿eh? No olvidemos que podemos subir. Así que, puf, ¿qué quieres que te diga, eh? ¿Qué quieres que te diga, tío? A ver. Hombre, es que lo que pasa es que si subo me gano un miedo. Esto es una mierda. Pero claro, si quiero apretar, tendríamos que hacerlo ahora. Aquí si subo, ¿qué me llevo? Podríamos ganar dos tablillas. A ver, aquí podemos hacer dos aumentos, pero... Es que este igualmente no te vale la pena. O sea, este no te va a valer la pena porque... ¿Por qué no? Dos tablillas no me compensan para nada. Nada, este no me interesa. Así que vamos a ir aquí. Tengo dos para subir, así que sería una cuestión de ver qué puedo conseguir. Mira, es que solamente con una punta de flecha ya lo consigo. Es que me puedo poner arriba ya del todo, ¿eh? Vale, me puedo poner arriba del todo. Uf, pero no voy a conseguir, no voy a conseguir... Uf, solo voy a conseguir un objetivo, ¿eh? Creo. A ver, este lo subo con un guardián. Este lo puedo pagar si compro esta carta. Y este lo subo con un guardián y ya está. Vale, pues lo vamos a hacer así y ya me aseguro la victoria, ¿eh? Porque es que si no, me va a fastidiar bastante. Sí, en principio sí. Lo que pasa es que subir es malo ahora mismo. Porque te vas a comer una de miedo que flipas. Bueno, en principio no lo robaré. Tengo seis cartas aquí. En principio el miedo que gane no lo voy a robar. Así que aunque me coma dos de miedo, no me preocupa mucho. Venga, pues entonces vamos a hacer esto. Gastamos un guardián para subir esto. Venga, te comes una de miedo. ¡Pam! Tristísimo. ¿Y qué más? Ahora pagamos. No, ahora pagamos no. Ahora compramos. Un, dos, tres. Venga. Tres brújulas. Una, dos y tres. Para hacer esta. Vale, entonces esta me permite pillar esto de aquí. Bueno, me dice que en esta ronda no recibo miedo de los guardianes. Esto no lo iba a recibir igualmente, pero bueno, da igual. Él no hace nada. Ahora pagamos una moneda, una tablilla y una brújula para subir uno más. Vale, gano otro de miedo. Venga, otra más de miedo. Vale. Venga, y ahora ya por último, pues me quemo al último guardián, yo creo. Me lo quemo, ¿no? Lo quemo y ya está. Y ya es... Pff, no lo sé. Podemos esperar. A ver, no me va a reportar nada, ¿eh? El gastarlo ahora mismo. Podemos esperar.
Sí, pero entonces vamos a tener todas las acciones un poco mal, ¿eh? Claro, él va a jugar siempre primero. Y es algo que tengo que hacer sí o sí. Es que da igual, este guardián no me sirve para nada. No me sirve más que para puntos. Así que es mejor gastarlo ahora. Y así no tengo que pasar miedo. Vale, ya está. Sí, si me diera alguna cosa, algún combo, alguna. Me pudiera dar recursos, pero es que ya no me va a dar nada absolutamente. Vale, pues ya está. Pues hemos conseguido la. Hemos ganado. Hemos ganado. Eso está bien. Ganar está bien. Venga, y ahora a partir de aquí todo lo demás es gratis. Bueno, me queda un turno entero, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Igual sí que cumplimos aquí objetivos. Bueno, no, esto no. Las tablillas va a ser imposible, ¿eh? Los ídolos, perdón. Los ídolos va a ser imposible conseguirlos. Necesitaría 12. 12 brújulas. Es una locura. 12 brújulas. Por símbolos igual sí, pero. Nah, brújula. Eso va a ser imposible. Bueno. Sigo teniendo esto. Pero me parece que ya no lo vamos a utilizar, ¿eh? Me lo veo difícil. Bueno, pues vamos a finalizar ya la ronda, no quiero hacer nada más. No podemos quemar ya todos los recursos a tope, ¿eh? Bien, entonces devolvemos estos dos. Y añadimos miedo. Nada, no, no añadimos. Además tengo una carta que me evita eso. Barajamos todo esto. Bueno, le devolvemos también los suyos, que tiene un montón. No, creo que no estoy jugando muy bien, no estoy amortizando demasiado los combos de tablillas, solo hemos hecho tres. No me ha molado mucho esto, ¿eh? También me da la sensación que han sido peores estas, no sé. Bueno, barajamos aquí. Bueno, peores no, pero es que tendríamos que haber hecho esta quizá el primer turno, quitarnos los miedos. Ya está. Barajamos esto, lo dejamos aquí y ya está. Oye, por llegar hasta arriba no me ganó algo. Y no leo nada cuando llego hasta arriba. No he dejado ningún marcador, así que en principio no. Logros. Pues no, no tiene mucho más esto, ¿eh? A ver, ¿y esto por qué lo he puesto aquí? El 4. ¿Por qué hemos puesto aquí esto? Para marcar que solo son 4 rondas. Si no, hostia, no lo sé. Casillas, pam, pam. Bueno, pues no sé. Ah, sí, vale. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Perfecto. Hostia, qué bien, ¿eh? Esto ya ni me acordaba. Bueno, vamos a seguir esto. Hay que descartar. Descartamos estas. Esta se va. Esta debería haber pasado aquí. Por lo tanto, también se descarta. Y ahora tenemos que hacer esta acción de aquí. Ojo. Porque es un poco importante, creo, ¿eh? Vale, esto ya está, desterramos, nos movemos, ¿vale? El jugador inicial lo tiene él ahora, ¿vale? Y robaríamos hasta tener 5 cartas, pero aquí me dice, pa, 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 al preparar la ronda 4, coloca la loseta a investigar del rival debajo de la pila. Vale, pues nada, colocamos la loseta de investigar del rival, entiendo que es la roja. ¿Dónde está? La roja. Esta. Debajo de la pila. Vale. Pues ahí está. Ah, o sea que llega al final de todo. Vale, ya está calculado para que llegue justo al final. Bueno, está calculado, ¿no? Porque hay cartas que son. Hay alguna que es variable. Bueno, esto ya está. Vale, pues esto ya lo tenemos. Y me hacía falta pillar cartas. Una, dos. 3, 4 y 5. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos a ver. Bueno, pues no hay ningún miedo. Hay un par que son malas, pero que podemos convertir fácilmente en una punta de flecha. No está mal. Dos puntas de flecha. Esto por aquí. Uf, esta va a ser mala, 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 mala. A ver.
brújulas tenemos para un nivel 3, pero nada más. Estos hay que dar la vuelta, por cierto. O girarlos, mejor dicho. Pues está la cosa mala, ¿eh? Está la cosa mal. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Roba, ficha inicial. Venga, pues vamos allá. Empieza él, porque tiene el jugador inicial. Se compra el más caro. Todos son iguales. Así que te compras este. 3 y 4. Vale, entonces ahora mismo venirme arriba quizá no me sirve de mucho. A ver, bueno, dos tablillas no está mal, ¿eh? Es que esta está bien. Estas dos tablillas no están mal, ¿eh? Necesito dos barcos, podemos ir con esta. Podemos ir con este ya, tío. Hostia, pues no está mal, no está mal. Pero necesito un montón de... Uf, es que no me da. No me da. Bueno, esta la vamos a gastar. Esta sí que la voy a gastar. Esto y esto. La putada es que tengo un montón de monedas que no me sirven para nada, ¿eh? Y aquí más monedas, tío. Ay, qué triste, ¿eh? Maldita sea. A ver, ¿cómo subimos aquí esto? ¿Cómo subimos esto? Es que investigar no me sirve, no me vale la pena, ¿eh? Lo que pasa es que la putada es que no hemos descubierto nada. Nada absolutamente. Ay, y con dos barcos me puedo venir aquí. Con dos barcos y pagar otro más. Uf. Y si no, ¿qué? Una moneda y una brújula. Sigo necesitando brújulas. A ver, ¿qué tenemos? Es que... Uf. Uf, uf, uf. Habría que investigar primero. O sea, si tengo que descubrir algo, hay que descubrirlo ya. Hay que descubrirlo ya porque si no, no me va a servir para nada esto. Claro, algo me dará. Alguno de estos recursos me va a dar. Así que necesito saber cuál. ¿Cuál me va a dar? Y si no, la otra opción simplemente... Es que tengo allí el upgrade. Bueno, podemos sudar de descubrir nada. A ver. Hostia, es que aquí el descuento es muy bueno, ¿eh? El descuento es 2 de descuento. Está muy bien, ¿eh? Claro, si con 2 de descuento te pillas esto, ¿eh? Gratis. No está nada mal, ¿eh? Uy, aquí. Ah, no, vale. Es esto, coño. Estaba mirando unos costes muy raros. Esta es la mejor, sin duda. Esta es la mejor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uf, es que me tendría que gastar todo. Sería una locura esta. Esta que me da. Esta me da una tablilla. Uf. Aquí si subo, podría conseguir dos tablillas. Subiendo conseguimos dos tablillas. No está mal. A ver, una tablilla. Joder, qué difícil, tío. A ver, mira, me compro aquí. Esta. Vale, y otra tablilla la podemos conseguir. Vale, vamos a hacer esto entonces. Sí, pero entonces es que es imposible, ¿eh? No, no vamos a poder investigar nada, ¿eh? Es que no hay manera. No hay manera. Bueno, pagamos dos, venga. Pagamos dos y me compro esta. Me llevo un miedo. Y esto. Vale, esta está bien y además con esta podré tomar un miedo de aquí. Vale, esto me parece guay. Este me lo ponen las moneditas. Venga, moneditas, ¿dónde hay moneditas? Por aquí, aquí. Perfecto. Vale, ahora podemos subir. Pues vamos a subir. Bueno, todavía no, pero tendría que pagar esto. Pagamos esto, como tengo dos. Bueno, tengo más de dos. Puedo ganar una tablilla. Ganamos una tablilla con esta carta. Es acción rápida. Y ahora para subir, pues pagamos estas. Esto y esto. Y subimos aquí. Y... Ah, lo que me dice es que puedo conseguir el beneficio de un ídolo. Vamos a pillar esto. Pillamos dos tablillas y otra de miedo. Vale, solo me falta una punta de flecha que la puedo conseguir con esta carta. Vale. Esto está estupendo. Muy bien. Venga, le toca. Bueno, pues me putreas un poquito, pero vale, está bien. Aquí, joder, tengo que ir un poco más espabilado aquí. Pero aquí necesito un ídolo. Uf, qué difícil. Claro, es muy difícil esta. ¿Cómo lo hacemos esta?
hacemos. Si subo. Un upgrade. Esto no me sirve. Tendría que descartar una. Esta en principio ya no me va a servir. Descartamos esto para una punta de flecha. Venga, descartamos esta carta para gastar este efecto. Descarto una carta. No, espérate, 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 espérate. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto. Hacemos esto. Pierdo 2 monedas. Gano 2 monedas y además me dice, puedes tomar una carta de miedo de tu zona de juego y ponerla en tu mano. Vale, y con esto haremos esto de aquí. Bien, bien, bien. Investigas, muy bien. Vale, ahora sí hacemos esto. Como acción rápida, gastamos esto. Me pido una punta de flecha y ahora sí me vengo aquí. Me vengo aquí, no, no me vengo aquí porque antes tengo que gastar algo. Antes tengo que gastar algo. Vamos a gastar esta. No, porque este no es el que vamos a recuperar, ¿eh? Vale, pues gastamos este. Es que esto ya no me sirve. Ya no me sirve para nada, ¿eh? Hostia, qué jodido, ¿no? No, no, es que no me va a servir. Claro, es que no me sirve, ¿eh? No me sirve. Es este el que se va a dar la vuelta. A ver, podríamos ponerlo como un barco. ¿Y aquí cómo lo hacemos esto? ¿Cómo pago yo a este ídolo? Es imposible. No lo puedo pagar de ninguna forma, ¿eh? Bueno, pues si no, ya sería cuestión de mirar esto. Hostia, pero es que María, aquí necesito el puto ídolo. La opción es. Es que no tengo muchas opciones, ¿eh? A ver. Dos barcos, creo que no voy a. Hostia, a ver. Barco. No está mal. Dos barcos y una tabla. O sea, dos brújulas y una tablilla. Dos brújulas y una tablilla. Me puedo ir con aquel. Efectos de hidro, lo tienes impresos. Hostia, esta es buena. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a gastar este barco para colocar uno aquí. Son dos brújulas y una tablilla. Vale, yo creo que esto está bien. Espérate, porque igual no quiero este, ¿eh? Claro, ahora estoy limitado a hacer el upgrade con esto, que igual no me interesa. Bueno, es posible que sí. No, es que. Es que tengo que llegar aquí, sea como sea. Es que no, 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 no me sirve esto, ¿eh? Bueno, no, es que sí que lo necesito para el turno siguiente explorar. El turno siguiente habrá que explorar. Sí, vale, el turno siguiente habrá que explorar. Venga, vamos a hacer esto. No sé si juega él ahora. Creo que sí. Venga, me compras un objeto que es este de aquí. Ok. Venga, veamos. Entonces, ahora podemos subir aquí. Venga, subimos aquí, pago 2 y 1. Vale, uy, va, se me va. 2 y 1. Y entonces aquí, ahora este se le da la vuelta y lo ponemos aquí. Vale, tantas monedas para nada, ¿eh? Pero bueno. Bueno, sí, porque son dos costes que. Esta ya la hemos utilizado, por cierto, y la hemos utilizado por esta parte, así que hay que colocarla aquí. A ver, necesito el puto ídolo. Claro, es que el ídolo solo está arriba, tío. Es que el ídolo solamente está arriba. La estamos liando otra vez. Claro, es que no, no, no voy a poder. O sea, sería ir a una localización y que me salga un guardián que pueda derrotar. No hay más. No hay más opciones. Solamente hay esa opción. Bueno, vamos a ver qué hace. Uf, estoy un poco espeso, ¿eh? Estoy un poquito espeso. Este se viene aquí. Bueno, ya me da igual. Vale, entonces aquí vamos a necesitar otro. Bueno, espérate, porque en realidad no me hace tanta falta. Ahí, los dos barcos estos de las narices, tío. O bien pasa para obtener. Bueno, a ver, ahora mismo de aquí. Ahora mismo de aquí ya estamos en la fila 3. O sea que ganamos dos cosas. Vale, pues vamos a jugar esta entonces. Robo una carta adicional. Espérate, porque igual. No, robo una carta adicional. Venga, está de puta madre esta. Y además me pillo. Una brújula.
Perfecto, la otra no la puedo hacer, pero bueno, no me importa, no me importa. Vale, no está mal, no está mal. Tres brújulas, cuatro, cinco. Hostia, podemos llegar, ¿eh? Sí que podemos llegar. Sí que puedo llegar, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis. Ya está, tengo barcos de sobra. Hostia, sí que voy a poder ir aquí, ¿eh? ¡Buah, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Voy a ganar el líder y voy a poder subir. Sí. Sí que lo voy a hacer. Vale, este se viene. ¿Dónde te vienes? Ya está todo ocupado, ¿no? Pues te vienes aquí. Vale, pues entonces hacemos. ¿Es que son dos barcos esto? No, tengo dos barcos aquí, me da igual, prefiero esta. Ganamos dos. Vale, con este ganamos tres. Con este gano otro más. Son acciones rápidas. Y ahora sí, colocamos aquí. Colocamos aquí con estos dos barcos. Y aún me sobra uno para pillar esto. Venga, ya lo gano ya. Para colocar esto y ganar una brújula. Madre mía, madre mía, madre mía, qué locura. Todo esto. 3-6, sí. Ahí está. Estupendo, muy bien. Pues entonces ganamos esto de aquí. Un miedo. Dos tablillas. Hostia, no tengo muchas tablillas, adiós. Un miedo, dos tablillas. Me llevo la cartita que se viene aquí arriba. Y además ponemos esto que me da este de aquí. Y dos brújulas. No sé, aún vamos a hacer aquí un turnazo de la hostia, ¿eh? Lo que pasa es que este. Este ya está. Claro, no lo puedo. Bueno, da igual, está bien. Y me falta un guardián. A ver qué sale. Venga, 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 venga. No está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Casi, casi podríamos. Podríamos derrotarlo. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Pero no me vale la pena, yo creo. No, no me vale la pena. Bueno, juega él. ¿Qué hace? ¿Me derrota a un guardián? No tienes guardianes. No tienes. Ay, esto lo estoy haciendo mal, ahora que pienso. Esto lo estoy haciendo mal. Esta la estoy haciendo mal. Joder, como el otro día no la hice. Claro, lo que me dice es que se va a un yacimiento de aquí. Hostia. Pues la estamos haciendo mal. Entonces se llevaría esto. Pues yo creo que. Y el ídolo también se lo lleva. Uy, oh, lo hemos hecho muy mal esto. Pues esto. Pues esto lo hemos hecho mal, ¿eh? Lo hemos hecho mal. El turno anterior hubiera descubierto alguno, yo creo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa para compensar. Vamos a darle otro símbolo y vamos a darle esto. Como compensación por no haberlo hecho bien el turno anterior. Que no debería haber venido aquí, pero bueno, da igual. Así ya está. Entonces este se vendría aquí, colocaríamos esto y pondría un guardián. Esta la dejamos así, vacía, da igual, una pequeña corrección. Vale, entonces ahora yo puedo subir gastando este ídolo. Vale, pues pagamos este ídolo y subimos, ya está, ya no tengo ídolos, se acabó. A ver, espérate, ¿podríamos de alguna manera conseguir más ídolos? Tengo tres. Ah, va a ser imposible. Me faltaría. Ahora mismo me falta una punta de flecha, ¿eh? Hostia, pues no sé si quiero deshacerme de este ídolo. Espérate, espérate. Déjatelo aquí. Baja un segundito. Baja un segundito. Tenemos esto. Es que encima estas cartas son muy malas. Ah, no, no. Esta es muy buena. Vale, pues esto hay que gastarlo ya, ¿eh? Esta hay que gastarlo ya. Vale, tenemos dos. Mira, vamos a pagar esto. Pagamos dos. Me llevo esta. Antes de subir, pagamos esto y me llevo un miedo. Y utiliza uno de los efectos de ídolo que tienes impresos en tu tablilla. Pues vamos a utilizar este. Este. Esto. Vale. Entonces, ahora ya podemos ir a. Arriba de todo, ¿verdad? Tenemos esto, tenemos esto, esto, una moneda y esto. Vale. Y todavía podríamos. Todavía podríamos haberlo comprado con esto, ahora que pienso, ¿eh? Claro. Bueno. Pues nada, es lo que hay. No sé. Pues casi que sí. Bueno, no sé. Sí, vamos a hacerlo con este. Vamos a. Me devuelvo las dos brújulas y lo pago con este. Y ya está. Que no tiene mucho sentido hacerlo así. Esta es buena, pero esto ya va a ser imposible de hacer.
Muy bien, pues venga, esto es lo que hacemos. Esto cuenta con acción, en teoría. Este se me pone, ¿dónde? Aquí. No, aquí no. Aquí te pones. Vale, no me queda nada absolutamente, ¿no? Esto yo creo que lo hemos gastado ya. Entonces sí que lo vamos a gastar porque es que si no es imposible. Gastamos esto para subir aquí y vamos a ver qué sale. Hostia, es verdad, no tenía que haberlo hecho antes. No tenía que haber hecho esto. Bueno, sí, porque corría el riesgo de que se lo llevara. O no, a lo mejor no. A lo mejor no corría el riesgo. No, sí, ya lo ha comprado. Ya lo ha comprado. No corría ningún riesgo haciendo esto. No corría ningún riesgo, tío. No, no, no. Vamos a tirar hacia atrás. Vamos a tirar hacia atrás porque esto no tiene sentido realmente. Hacemos esto. Recupero esto. Y esto lo pierdo y el miedo lo pierdo. Vale. O sea que el miedo vuelve aquí y esto vuelve aquí. Claro, no tiene sentido hacerlo. No tiene sentido porque yo no sé qué me va a salir aquí. Aquí robo una carta. Y no sé qué va a salir. Bueno, no ha salido nada que me interese, pero joder, podía ser importante. Esta se viene aquí. Y aquí tenemos o más tablillas o un paso para restaurar uno de estos. Es que no tengo pasos ya. No tengo pasos, pero uf, como mucho podría pagar dos monedas. Pago dos monedas y recupero algo de aquí. Y me das una moneda y no, es que no me sirve para nada realmente, ¿eh? Pero las tablillas tampoco. Es que puede que ni lo quiera esto, ¿eh? A ver, me van a sobrar brújulas realmente, ¿eh? Me van a sobrar brújulas, por lo tanto, aquí se convierten en dos puntos. Bueno, pues vamos a hacer esto. Ganamos un miedo y dos tablillas. Que lo podremos convertir en un punto. Estamos rascando un punto, ¿eh? Nada más. Pero bueno, esto es lo que hay. Vale. Pues hacemos esto. Esta ya la hemos gastado y la ponemos aquí. Vale, venga. Y venimos aquí. Y este ya investiga, pero ya llegas tarde. Ya llegas muy tarde. Venga, entonces, ¿qué me falta? Hacemos, hemos dicho esta de aquí. Para pillar esta. Me gano un miedo. Y utilizo este. Este de aquí, ¿vale? Él ya no hace más acciones, entonces me pago todo esto. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo esto y me llevo una de 11. Porque subir más que. Espérate, espérate, que igual puedo hacer más cosas, ¿eh? Antes de hacer esto. Esto, vamos a ver qué sale aquí. Depende de lo que salga. Ahí, robo una carta y carga tengo un guardián, ¿no? ¿Y esto qué es? Puedes voltear a un guardián que ya. No, esta no me sirve. He dejado la parte superior. Elimina moneditas. Nada. Lo de pillar el artefacto no, no me sale muy a cuenta, ¿eh? Robar una carta. Claro, la carta que hemos colocado. No me acuerdo cuál es. Mierda. Teníamos que haber estado un poco atentos. Ha sido una del reto, me parece, ¿eh? Ha sido esta de aquí. Podemos mirarlo aquí, ¿eh? Realmente. No me queda muy claro. Silla de montar no es. Es el transmisor que me permite recuperar uno de estos. Es que me da igual estos. No, no me interesan. No me interesa mucho esto. Yo creo que no me vale la pena subir. A ver, punto de flecha. Es que esto ya está, ya está. Pasa que tengo un montón de cosas aquí, ¿eh? Son 11 puntazos y si no, si subo aquí. A ver, ¿qué tendría que gastar aquí que no me interesase? Esto no me vendría bien. Hostia, es que claro, dos puntos de flecha no puedo. No podría gastar dos puntos de flecha de ninguna forma. Nada, sería terrible esto, ¿eh? Sería terrible. Qué mal están. Está muy mal todo esto. Con dos tampoco podremos hacer mucha cosa. Joder, pues estamos muy mal. No sé cómo ha salido esto, pero está. Está francamente mal. Y como no tengo ídolos, no tengo manera de hacer el combo. No hay manera, ¿eh? No hay manera de hacer compitas aquí. Lo único que puedo conseguir son más tablillas. Más tablillas que no me sirven para nada.
Si me quedo con esto, pues podemos ganar dos puntitos más aquí. Dos puntitos más, qué tristeza. Qué triste, lamentable, ¿eh? A ver si podíamos subir. Es que tengo muchos. A ver si subo aquí. Hostia, es que podemos hacer dos aumentos, ¿no? Paso de 7 a 12, son 5 puntos. 5 puntos, robo una carta. Además, robo dos cartas. Joder. En la parte superior. Obtener un objeto y desactivar cualquier yacimiento. Uf. Yacimiento vacío. A ver, recuperamos 5 puntos. 5 puntos, me faltarían 6, pero igualmente algo conseguiré. 6, 7 y 8. No es tan arriesgado, ¿eh? No es tan arriesgado. 8 puntos los tengo seguros. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Aquí pierdo 3. De momento estoy con 3 negativos, pero depende de lo que robe y lo que saque aquí, puede ser interesante. Tengo dos cartas que robo. Vale, pues vamos a hacerlo. Venga, vamos a hacerlo. Ah, que es que no. Pagamos esto para subir aquí. Pagamos esto y esto. Con lo cual me puedo pillar un objeto sin pagar el coste, que va a ser este. Venga, me pillo este. Me permite robar una carta. Vale, era la que yo pensaba. Robamos una carta y luego deja adelante. Ah, no, es de allí. Hostia, es de allí. Vale. Es de allí. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, ponemos otra carta. Reponemos. Mira. Pues mira, vamos a hacer esta. Hacemos este, que me da dos de aquí, que me sirve para pillar esto. Ya está, ciclamos el mazo. Si no, porque lo demás. Bueno, hay un upgrade, ¿eh? Un upgrade no me parece mala opción, ¿eh? No me parece mala opción. Bueno, esta es la que hemos robado, esta la tengo en la mano, ¿eh? O sea que puedo decidir jugarla ahora o no. Vale. Quizá voy a venir aquí, voy a robar antes otra. A ver qué pasa. Vale, entonces aquí pagaríamos 3 y 1. Pagamos 3 y 1. Para volver a subir. Y robo otra carta. Bueno, pues nada, esto va a ser el. Al final me quedo sin nada, ¿eh? Venga, pues nada, con esto es que tenemos que. Uf. ¿Qué necesito? Necesito una joya. Una joya no la tengo de ninguna forma. Sí, sí que lo tengo. Subiendo esto. Podemos hacer una joyita y venirnos arriba. Con lo cual vamos a llegar a 15 puntos. De 7 a 15. Hostia, pues no está mal, ¿no? 5, 7, 8, 8 puntos. Todavía estoy un pelín por debajo, pero vamos a haber comprado. Vamos a poder haber comprado más cartas, ¿no? No sé. Sí, 8 más la carta que hemos comprado son 9. Uf. Más o menos, más o menos. Vale, entonces yo creo que. Vamos a hacer esta, ¿no? Entonces con esto. Pues espérate. Vamos a robar otra carta más, va. Es que lo que hay es bastante malo, ¿eh? Pero bueno, pagamos 2 y me llevo esto. Y robo una carta. Oh, un miedo, fuck. Un miedo, ha salido al final el miedo. Pues nada, mala suerte. Mala suerte, mala suerte. A ver qué sale aquí. Buf, está horrible, horrible. No me gusta nada esta. Ay. Ah, no, espérate, no. Que lo estamos haciendo mal, que lo que obtengo es esto. Joder, es verdad, lo estamos haciendo mal. Vale, entonces gastamos esto, esto y esto para subir uno más. Venga, pues al final nos vamos arriba. Nos vamos súper arriba, ¿eh? Venga, y así estamos aquí un poquito. Y ganamos esto de aquí. Vale. Ganamos esto de aquí. Tenemos 3 monedas que no me sirven de gran cosa. Tenemos esto. Dos tablillas. Dos de esto. A ver. Con esto, ¿qué hacemos? 2 y 2, 4. Podríamos hacer. En la parte superior, hostia, en la parte superior no me interesa nada, tío. No, no me interesa nada. Y aquí conseguir tablillas a saco tampoco me sirve de nada. 3 tablillas, no me sacas de pobre con esto. 3 tablillas. Claro, ahora mismo necesitaría. ¿Qué necesito? Bueno, 3 tablillas, una punta de flecha. Hostia, pues no está mal. 3 tablillas, una punta de flecha. ¿Podemos hacerlo todo? No, no puede ser, ¿no? No, no podemos, no podemos.
No llego, solo podría comprar estas dos tablillas. Dos tablillas, pero entonces ya el upgrade ya no me sirve. A ver, pues esta. Podríamos conseguir cuatro. A ver, podría llegar a comprar esta, pero es que esta no me sirve tampoco. No me sirven. No me sirven. Ah, no, ya no puedo hacer nada. Ya no podría hacer nada. Así que pues vamos a intentar hacer aquí lo máximo. Tengo esto, pues necesitaría o bien dos tablillas. Las podemos conseguir aquí. Y necesitaría esto quizás. A ver. Bueno, aquí no hay mucha historia. O sea, aquí solamente puedo conseguir dos. Así que esto es lo que consigo aquí. Vale, necesitaría esto. Y dos tablillas. Pagando. A ver, pago dos. Consigo dos tablillas. Qué va, tío. Qué va. Pago dos y luego tendría que gastar esto. Pues nada, pago dos y me compro esto. Dos tablillas por aquí. Esto de aquí, me va a faltar la punta de flecha. Entonces, este vamos a utilizar este que me da dos. Qué pena. Qué pena. Si no hubiera gastado aquella carta, pues ahora podía hacer aquí la punta de flecha. Pero no puedo. Bueno, y ahora con esto, pues simplemente pagamos esto, esto y esto. Y ganamos uno de seis. Yo creo que me ha salido más rentable. Que no había ido directamente a por el ídolo. Pero bueno. Podría haber salido un pelín mejor. Y bueno, me quedan cuatro moneditas, que con cuatro moneditas pues vamos a comprar algo. Con dos monedas me llevo esta, un puntito más. Vale, sale una de dos. Venga, una de dos. Pues con dos monedas me compro esto. Pues mira, estupendo. Hemos limpiado todo. Muy bien. Pues bueno, pues al final, hostia, ha sido muy loco esto, ¿eh? Yo no pensé que fuera a llegar tan arriba. Vamos, ni loco, ¿eh? Pero claro, aquí vas con bando, te pillas un objeto gratis, robas una carta, te pillas esto. Joder, qué gran. Bueno, y otra vez con un montón de miedo, ¿eh? Muchísimo miedo. Aquí la clave está en salir con. Vamos, salir cagadísimo de la isla. Muy bien. Pues nada, pues esto es lo que tenemos. Debería haber puesto esta abajo, pero bueno, da igual. Muy bien la partida. Pues vamos a ver ahora mismo a contar la puntuación. Y recibir recompensas. Y leer el final. Vale, si ganas, lee esto. Has llegado al templo de Kar-Kal, un siniestro lugar de oscuros presagios. Era el objetivo de Kutil, no el tuyo. Y no tienes idea de si llegó tan lejos o de si un guardián enfurecido le quitó la vida. El piloto de Kutil, sin embargo, sugiere que sigas adelante. El profesor creía que los túneles bajo el templo le conducirían hacia las aguas de la vida y la muerte. Vale, pues aquí estamos. Recuerda marcar las habilidades y los logros. Venga, pues vamos a ver, tengo que marcar esto y tengo que marcar los puntos de victoria. Venga, vamos a ver, podemos poner aquí Jean y Antoine. O Antoinette, venga. Aquí, de investigación tenemos 23, 38. Pues 38 puntazos. Y el señor Bot se lleva 21 puntos. Vale, de las rosetitas estas, y que hemos llegado a la de 11. Bueno, pues son 6 puntos, va. 6 puntos y nada. De ídolos, nada. 0, bueno, no, 0 no. Que aquí tenemos muchos, ¿eh? 4, 5 y 4, 9. Pues 9 puntitos. 9 puntitos, no está mal. Y él ha hecho. No, este no cuenta. No cuenta como negativo, ¿eh? Son 6. 6, no sé si me he dejado alguno, ¿eh? Hubiera descubierto más. Buf. No sé, no sé cuánto supondría esto. Vamos a duplicarlo. 6, pues vamos a poner que ha hecho 12. Ya está. Como penalización por no ponerlo, le doy 6 puntos más. Vale, guardián es derrotado. Nada, y él tiene. Pues esto tiene. 5 puntitos. Ahora, las cartas. Me voy a quitar los miedos, yo creo, ¿eh? Primero. Bueno, da igual, vamos a contar sus puntos. Que tiene 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13. 13 puntitos para él. Puntúa muy poquito. 13 para él. Y aquí que tenemos. Tenemos toneladas de miedos, ¿eh?
Se han quedado 5 aquí seguidos, madre mía. Qué locura. A ver, vamos a sacar las que sean del personaje y así no tengo que andar luego preocupándome de esto. Una y otra. Vale, pues nada, bastante bien. Vamos a contar los miedos y ya lo ponemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 miedos. Cómo me gusta el tacto de las cartas sin enfundar, madre mía. 12 miedos menos 12. Y ahora contamos aquí los puntos. Esto ya lo vamos a dejar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23. 23 por aquí. Muy bien, pues 23. Ah, bueno, claro, es que he jugado una ronda menos, entonces son muchos menos puntos. 1 y 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11. Me llevo 1, 3, 4 y 5. 51. Bueno. Más que claro, al robar tantas cartas, pues se neutraliza un poco esto, ¿eh? Y yo que tengo 8 y 6, 14, 14, 23, 26, 26, 26, menos 2, 24, 24, medio 2, 2 y 3, 5, 5, 6, 7, menos 1, 6, 64. Ha ido un poco peor, ¿eh? Ha ido un poquito peor esta vez. 38, 6, vale, 9 de aquí de los ídolos, de guardianes nada, y de cartas 23 y hemos hecho 12 puntos de miedo, ¿eh? Puf, madre mía. Bueno, pues la resta son 13 puntitos. 13 puntitos. Hemos conseguido la victoria. ¿Y qué más hemos conseguido? ¿Qué objetivos hemos logrado? Conseguir cuatro cartas y estas. Sí, el primero lo hemos conseguido. El segundo, enfrentarte a las bestias, sí. Y el tercero, no. Vale. Y ahora vamos a tachar los símbolos que hemos conseguido. De aquí hemos conseguido un, no sé qué es esto. Una piedra de estas, ¿no? Parece una piedrecita que es el primero de aquí. Vale. Y ahí me falta luego estos de aquí. Estos también habrá que ganarlos. Y de aquí hemos ganado estos de aquí, ¿no? Una pluma. ¿Dónde está la pluma? Una pluma que... ¡Uy, un 13! Una pluma, una de estas, una pepita. Y otra piedra. Pluma, pepita y piedra. Vale, esto ya está todo. Y la otra también. Venga, pues estas ya están. Tenemos, hemos conseguido, mira, pues 13 puntos y el número 13 que hemos visto también. Y no sé si vamos a ver el 20. A ver, aquí tenemos conseguir, vale, bestias es las huellas. Pues tenemos que colocar el primero de las huellas. Vale. Y aquí, pues podemos elegir, pues yo creo que vamos a elegir. ¿Qué elegimos? ¿Dónde está este? El 20, ¿no? Pues elegimos el 20. Venga. Así que tenemos que leer dos. El 13. Y el 20. Vamos allá. Vamos a ver al final del libro de textos estos. A ver cómo vamos aquí. Empezamos por el 13. El rastro del guardián de plumas brillantes te ha llevado a muchos lugares curiosos, pero ninguno como este nido de palos y ramaje. Sospechas que contenía varios huevos, pero ahora está vacío. Tu rastreador identifica una huella de bota cercana como perteneciente a Antoinette. Tú sabes que este guardián es una criatura cautelosa, que habría la posibilidad de que hubiera escondido un huevo que pasara desapercibido para Antoinette. Sí, después de la búsqueda minuciosa lo encuentras. Inicia el capítulo siguiente con el artefacto huevo extraño debajo de tu mazo. Venga, pues vamos a salir con un huevo. Supongo que estará aquí. Huevo extraño. Venga. Y es un avión. Perfecto. Perfecto. Me va a venir fantásticamente bien. Me lo voy a dejar aquí debajo de la tablilla para no liarla. Hemos resuelto el número 13 y vamos a resolver el número 20. ¿Qué dice? Al examinar las piedras de Arnak, has identificado un mineral azul de propiedades magnéticas muy potentes. Ahora que entiendes por qué te has estado perdiendo, reajustas tu brújula. Puede que aún sigas perdido, pero quizá te lleve a algún sitio interesante.
Inicia el capítulo siguiente con el objeto brújula alterada debajo de tu mazo. Brújula alterada. Venga. Brújula alterada. Un objetito. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué hacen estos objetos. Esto ya está. Este me dice, dice sin efecto. Muy bien. O bien, si juegas esta carta desde la mano, puedes desterrarla para obtener una moneda y vencer a un guardián. ¿Verdad? Esto es vencer a un guardián, creo. Derrotar a un guardián sin coste alguno. Muy bien, pues me parece muy bien. Desterramos el huevo y derrotamos a un guardián. Perfecto. Lo que pasa es que, claro, hay que pagar una tablilla, eso sí. Vale, y la brújula alterada es coloca en un yacimiento de aquí gratis. Gratis. Vale, entiendo que es sin pagar el coste en botas, ¿no? En vez de activarlo, activa la loseta que haya en el fondo de la pila de estas. Pues muy bien. Vale. Es decir, con esta carta ya lo hago todo. O sea, coloco, no tengo que gastar nada más y encima activo uno que es mejor. Muy bien, me parece guay. Pues nada, pues esto ha sido la partida. Ya no tengo que leer nada, ¿verdad? Capítulo 2 liquidado. No creo que haya nada más. Recuerda, pues ya iremos al capítulo número 3. Perfecto. Pues nada, hemos encontrado aquí un huevo. Muy bien. Pues esto ha sido la partida. Espero que te haya gustado. Soy Jan y nos vemos. Todavía me queda un poquito de cervecita después de 2 horas. Se supone que era más corto este capítulo, ¿no? Bueno, es lo que hay. Que vaya muy bien. Buenas noches. Hasta la vista.